Perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. A ver, espérame, ¿todo está bien? Hola, hola, ¿sí me escucha? Me equivoqué de poner. A ver, déjenme ver si se escucha bien. Me equivoqué. Me equivoqué de ¿cómo se llama? De estas para poner, para cambiar la escena. Me equivoqué y pues. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo directo al día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con Caverna Craft. Vamos a seguir construyendo, tratando de emparejar nuestro castillo que dejamos ayer. A ver cómo nos sale. Emanuel, muchas gracias por el live, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Mateito, ¿cómo estás? Hola, Gemar, ¿cómo estás? Y pues vamos a intentar de ir progresando. Hoy fuera de cámaras, entré un ratito, jugué y junté unos materiales. Hey, Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero, qué bueno, me alegro que ya estés aquí, ¿eh? Se los agradecería mucho si compartieran el directo, ¿eh? Se los agradecería un montón. ¿Para qué? Gerardo, muchas gracias por el live, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así que, pues, bueno, vamos a entrar a Caverna Craft y vamos a seguir con nuestra construcción de nuestra casa, ¿vale? Hola, Carlos, muchas gracias por el live, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien, vamos a ver si agarra, ¿eh? A ver, esperemos si sí agarra. Bien, estamos adentro, ¿eh? Emanuel, muchas gracias por compartir, te lo agradezco mucho, ¿eh? Bien. Uf. Ok. Ok, ¿qué está pasando? Mateito, muchas gracias por el avión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando, eh? ¿Por qué estoy cayendo? Leonardo, muchas gracias por el avión. ¿Cómo estás? Ok. Estaba algo lagueado, parece, ¿eh? Pero bueno. Ok, espérame. Ok, no sé qué pasó ahí, ¿eh? No sé qué pasó ahí. Gerardo, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Me sacó del servidor. ¿Quién sabe si lo cerraron? No. Ah, no, no. Pensé que lo habían cerrado, ¿eh? No lo cerraron. Vamos, vamos. Espero y agarre, ¿eh? ¡Ey! Se escucha bien, ¿no? Miren, compuse la calidad de la cámara. Compuse la calidad de la cámara. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Compuse la calidad de la cámara. Bueno, nomás puse que se enfocara ese cuadrito para no tener un cuadrote así gigante. Ok, estamos bien. ¿Ya estamos adentro? Okay, lag, ¿eh? Qué bien, perfecto. Caminamos, tranquilos. Ah, sí, bien, muchas gracias por el avión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, voy a subir un poco de volumen. A ver, volumen a 40. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir emparejando. Emparejando todo lo que. Ok, voy a dormir. Espérame, tengo mi cama aquí por acá. Tenía una cama, perfecto. La dormimos porque si no, no se va a hacer de día nunca. Vamos, que duerma. Me alegro, Leonardo, me alegro mucho, ¿eh? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no puedes entrar al servidor? ¿Qué? Ah, pero eres de Java, ¿verdad? Sí, no, o quiero es que te. A ver, más después o al rato te cambio la versión, ¿vale? No sé de qué sea, si de Java o de Bedrock. No sé. Pero bueno. Comemos y vamos a seguir rellenando todo esto que teníamos ayer pendiente. A ver, esto también lo rellenamos. He encontrado demasiadas cosas, ¿eh? He encontrado ultra demasiadas cosas que nos van a ser útiles, ¿eh? Encontré demasiado hierro. Ayer que estuve en la mina que me morí, ahí me quedé ayer. Y ese ratito entré a caverna y estuve minando un poquito. Y conseguí demasiado hierro. Y el hierro nos puede servir para palas, para emparejar todo lo que nos falta a nosotros. Es que ahorita no hay lag, ¿eh? Ahorita no hay lag. Entonces, oh, no, es que me hubieras dicho. Yo lo puse solo para Java. Dile, muchas gracias por el avión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Y pues yo lo puse para Java. Pues no, no me dijiste de qué era, si de Java o de Bedrock. Uy, Dios. Bien, bien, bien. Así que cuando termine el directo te lo compongo, ¿vale? A ver, pumba, 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 ahí está. Jonathan, muchas gracias por el avión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? No sé, tú dime, mándamela ahí por Messenger y yo ahí la pongo, ¿vale? ¿Es buena la semilla o no es buena la semilla, eh? ¿Es buena para hacer los spin runs? Que ya saben que siempre, siempre hacemos spin runs aquí. Y tú dime, ¿es buena para hacer spin rooms? Boom. Pásamela por mensajes por la página. Y yo ahí te lo recibo encantado, ¿vale? Ahora hay que emparejar todo esto. Miren, ya todo lo que vamos emparejando el día de ayer y el día de hoy. Mira, todo esto vamos a emparejar. Nos falta rellenar esto. Y poquito de acá. Poquito de acá y poquito de acá. Esto va a ser toda nuestra casa, ¿eh? Uf. Cuando la terminemos va a ser algo espectacular. Oliver, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Cuando la terminemos, uff, de maravilla nos va a quedar nuestra casa, nuestra linda y hermosa mansión. Bueno, nuestro lindo y hermoso castillo va a ser. No va a ser casa, ¿eh? Va a ser un castillo. Bien, agarramos todo esto. Y ponemos otra vez aquí. ¿Cuántos nos quedan? 92 de tierra, ¿eh? Se acaba muy rápido la tierra, ¿eh? No es dura, no dura mucho la tierra, ¿eh? Ok, perfecto, y ahí está, ¿no? Ok, entonces pásamelo. Yo ahí ahorita luego lo checo y pues va a quedar bueno para hacer un spin room, ¿no? Esperemos y... Ah, Leonardo, ¿cuál Minecraft? Y pues ahí vemos, ¿no? Tú pásamelo por mensaje normal y vemos qué pasa, ¿vale? Para poder hacer los spin rooms, los que siempre hacemos, ¿no? Es que tengo una semilla, ¿no te acuerdas de la semilla de... Que aparecíamos en un desierto y ¡pum! De repente era como... Ah, constructor, yo me gusta más construir, man, me gusta construir. Yo no sé mucho de técnico, ¿eh? Yo no sé mucho de survival técnico. Le sé unas cuantas cositas, pero no soy como de mucho de técnico. No, todavía me falta mucho nivel para esos niveles. Todavía no estoy. Tengo que ver las... Uy, ¿qué es eso? ¡Dios! ¿Qué es eso? Pero... Dios, ¿qué es eso, eh? Madre de Dios. No, es que... No... Madre... ¿Qué es eso, eh? Me está bajando mucha vida, ¿eh? Mira. ¿De dónde salió? Es como un slime volador, ¿eh? Pero bota como... Y te baja demasiada vida, ¿eh? Voy a alejarme un poquito. Quiero que se aleje de mi casa, ¿eh? Mira. Ok, ya no lo vi. Uf, madre de Dios. A ver, ¿voy al pueblo? No, vamos a matarlo. Si nos mata, pues volvemos a sobrevivir. No pasa nada, ¿eh? Mira. Dios, ¿qué es eso? No sé qué es eso, ¿eh? A ver, vamos a intentar matarlo, ¿vale? Vamos a esquivarlos. Uf, peligroso, ¿eh? No sé qué será esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Bájate de ahí. Uf, me va a matar, ¿eh? No. Peligrosísimo este, ¿eh? Hola, Juan, ¿cómo estás? No te has perdido de nada. Por el momento no te has perdido de nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, vamos a ver esto. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien. Se está alimentando de algo, ¿eh? Uf, ¿qué es esta cosa? Adiós, muchacho. ¡Uy, no! Me rompiste mi casquito, ¿eh? Me costó mucho. Pumba. Bien. Bien, ahí está, por fin lo hemos derrotado, ¿eh? Ok, ahora llegan estos chiquilines. Ok, estos no nos preocupa. Lo que me preocupaba era el otro, ¿eh? Porque solo di un golpe y me bajaba todo. Hola, Dylan, ¿cómo estás? El Akmas. A ver, perfecto. Perdón. Y vamos a seguir. Vamos a craftear comida. No tengo comida más. Necesito más madera porque tampoco tengo madera. Aquí es mi casa. Esta es mi casa provisional por el momento, ¿eh? Esta va a ser mi casa provisional por el momento en lo que hacemos nuestro castillo. Que más después les enseño cómo va a ser, ¿vale? Entonces ahorita voy a seguir emparejando. Pero me necesito más palas, ¿eh? Voy a entrar a mi casa, a ver. Pumba. Subimos por acá. Dios mío, ¿eh? Quitamos esta tierra. No sé de dónde salen estos slimes, ¿eh? Que yo sí puedo romper los bloques porque es mi casa. Bien. Uy, Dios. Espérame. Ahí está, perfecto. Bienvenidos a mi casita, ¿eh? Esta es mi casita. Aquí tenemos papitas horneadas. Tenemos 6 papas aquí, ¿eh? Ok, ya no, es que no tengo, ¿eh? Hay que romper las maderas, no pasa nada. César, muchas gracias por el avión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Cómo se pone realista el Minecraft? Uy, es que hay muchas formas de poner un Minecraft realista. Puedes ponerle shaders. Puedes descargar un pack de texturas que sean de realista. Y pues, hay demasiadas formas, ¿eh? Pero yo el mío no es realista, solamente son shaders. Ernesto, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Consumo más Karmaland, yo consumo más... Bueno, no, es que no soy muy así que estoy viendo series, pero sí consumo un poquito más Karmaland. Bueno, nomás lo vi en los videos y todo eso. Juan, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? A ver, vamos a poner esto aquí.
Porque necesitamos más comida, porque no tenemos nada y necesitamos palitos, ¿eh? Ok, no tengo más madera tampoco, ¿eh? Hay que hacer una hacha, ¿eh? A ver, espérame que me dé este, bien. Y quitamos este y hay que ir a hacer una hacha. Leonardo, sí, sí se puede, pero si tu teléfono es de gama alta, ¿eh? Porque es que los shaders pesan demasiados, ultra demasiados. A ver, ¿hierro? ¿Dónde tenemos hierro? Aquí está, mira. Juntamos 63 de hierro ese ratito, ¿eh? Ah, ok, íbamos a hacer una hacha, ¿no? Es que necesitamos ir a traer madera. Necesitamos madera para poder... A ver, espérame, subo aquí, ¿no? Espérame, hice algo mal. Ahí está, subimos aquí. Para ir a traer madera, porque es que ya no tenemos, ¿eh? Y es lo más importante que necesitamos ahorita. Vale, Manuel, vale. Yo ahorita luego la agarro y la copiamos, ¿vale? Para checar a ver si es buena la semilla y ¡pum! Jugarla y hacer un buen spin run. Nunca hemos logrado hacer un buen spin run, ¿eh? Siempre nos quedamos en el Nether. Nunca podemos salir del Nether. A ver, aquí, ¿no? Ok, aquí sí puedo cortar árboles, ¿no? A ver, vamos un poquito más para abajo. No queremos tener problemas aquí con... Porque parece que aquí vive alguien, ¿eh? Vamos para allá abajo, ¿vale? ¿Quién? ¿Yo? Yo como... Martincito Craft. Bien, aquí podemos agarrar árboles porque parece que aquí no hay propietarios, ¿eh? Bien, hay que agarrar esta madera. ¿A dónde están? Aquí hay, perfecto. Agarramos esta madera, a ver. Estos árboles son muy bonitos, ¿eh? Estos los quiero para decoración de mi casa. Uy, pensé que no tenía madera, ¿eh? Pensé que había tierra. Pensé que eran decoraciones, pero no. Hay madera, claro que sí hay madera. Bien. Tenemos 6, vamos por más. Agarramos esta, a ver, pumba, subimos por este lado. Y quitamos este, ¿no? Y, no, ese ya lo talaron. Ya lo talaron, parece. Y no lo quitaron bien, pero bueno, vamos a quitar estos, ¿vale? Parece que no está el... No sé, pero está muy, muy bonito, ¿eh? Mire, esos son redondos. Es madera, no, como tipo madera redonda, ¿no? Ah, el link de abajo es para las redes sociales. Ahí está Discord. Están todas las otras redes sociales que yo tengo. Y nomás es para eso. Y listo, ¿no? Con eso estamos bien. Nomás necesitamos para... ¿Qué es eso? ¿Qué tengo? Conseguí un logro, pero... A ver, ¿de qué es esto? No sé qué logro será, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá, ¿vale? Vamos, ya tenemos madera. Nomás necesitábamos poquita madera para poder hacer nuestra... No, espérame. Para poder tener palitos, para poder sembrar... Para poder hacer palas. Para seguir emparejando. Porque se nos había agotado la madera, ¿eh? Me la agoté con cosiendo el hierro que tenía ahí. ¿Y con cuál? Con los materiales que he ido crafteando poco a poquito. Así que, pues, bueno, estamos bien, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Pumba, volamos aquí y... Miren, miren este paraguas, ¿eh? ¡Uf! De maravilla nos va a quedar este paraguas, ¿eh? Una hermosura, de hecho, ¿eh? Bien, hay que dormir para que se haga de día antes de que nos maten. Antes de que lleguen muchos mods. A ver, vamos. Duerme, por favor. Ok, ya se hizo de noche. Ok, bien, perfecto. Vamos, estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. ¡Ey! Se los agradecería de todo corazón si dejaran su like y compartieran el directo, ¿eh? Para que más personitas lleguen al directo, ¿vale? Ángel, muchas gracias por el video. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver. Uy, estos bajan mucha vida, ¿eh? Bien, pero de un golpe también se mueren, ¿eh? A ver. Uy, no, pero mira. Ok, se murió. Bien, perfecto. Estos sigo sin saber para qué se craftean, para qué sirven, ¿eh? Bien, ok. Tengo estas cosas que no sé para qué sirven, pero aquí las tengo, ¿eh? Bien, hay que hacer una ¿cómo se llama? Una palas y craftear toda esta madera normal, ¿no? Crafteamos esta madera normal, a ver. Ok, no se puede, ¿verdad? Ok, pensé que se podía pasar así terminando uno y se te pasaba al otro, pero no se puede. No se puede. Bien, entonces, vamos a hacer una pala. Harrison, muchas gracias por el audio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, entonces hacemos esto aquí, ¿no? Y listo, tenemos una pala. Hay que seguir emparejando aquí. ¿Tenemos tierra, no? No tenemos. Todos nos los acabamos ahorita hace un momento. Así que, pero ya nos falta poquitito para emparejar. Solo nos falta... Esta partecita y aquella partecita. Ya no es nada. Ayer sí era demasiado lo que emparejamos, ¿eh? Emanuel, ahorita estoy emparejando. Voy a emparejar un ratito. Un poquitito y ya voy a empezar a hacer el plano de mi castillo que pienso hacer.
Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Va a ser como hacer el plano de nuestro castillo que estoy pensando hacer. Y ya. Y emparejar y tener un buen lugar a donde vivir. Y es todo. ¿Cuántos hay en el servidor? Ahí son dos, ¿eh? Uno. No, yo otro, parece. Bien, bien, bien. Pero bueno, no pasa nada. Así que ahorita por el momento estoy emparejando. Y ahorita ¡ey! Y ahorita tengo que buscar más de esta piedra, ¿eh? Ernesto. ¡Ey, Ernesto! Muchas gracias, bienvenido. Espero que te diviertas, te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Sí, Emanuel, sí. Vale, Leonardo, cuídate, muchas gracias por pasarte por acá. A ver, perfecto, ahora vamos a agarrar esto aquí y lo ponemos aquí, ¿no? Brian, muchas gracias por el live, bienvenido, ¿cómo estás? Quitamos esto aquí, pumba. Uf, excelente, ¿eh? Ya casi terminamos, Quiero saber de dónde salen esos slimes, ¿eh? Me vienen y me matan, pero no sé de dónde vienen, ¿eh? He estado buscando el lugar donde viven, pero no. No he sabido dónde viven ellos. Bien, perfecto. Ponemos todo esto aquí y listo. Ok. Madre de Dios, aquí viene este muchacho. Tenemos 100 de tierra, ¿eh? Bien. Bien, ahí está, se murió, ¿no? Ahí está, perfecto. Quiero saber para qué crafteamos, con qué se craftea el gel, ¿eh? No, así se llama, ¿eh? Gel, así dice. Quiero saber para qué sirven. Ha de ser algo bueno, ¿no? Si está en los... A ver, vamos a buscar. A ver. Gel. Aquí está. Podemos hacer... ¿Qué es esto? Ah, no, esto no se puede craftear, ¿eh? No se puede craftear. José, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? No, así está bien, no pasa nada. Ahí tenemos demasiado hierro. O podemos ir a comprar al... No podemos ir a comprar al pueblo. Con tierra podemos comprar pan, ¿eh? Con tierra podemos comprar pan en el pueblo. Gabriel, muchas gracias por el amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? José, es Java. Hola, Denis, ¿cómo estás? Y pues, no, es que no he visto bien la tienda del pueblo. Denis, muchas gracias por el live, ¿cómo estás? No he visto muy bien la tienda del pueblo, pero parece que vendían pan por tierra, ¿eh? Es lo que vi en la cantina del pueblo. Pero debemos de checar, ¿eh? Debemos de checar a ver si no venden hierro, ¿eh? Esperemos si ven. Yo tengo unas moneditas aquí, es Dobson, que sirven también para hacer herramientas. Mira, tenemos 200, ya con esto vamos a terminar de rellenar todo esto. Que sirven como para hacer herramientas como tipo hierro, pero no sé si serán buenas o no serán buenas. La verdad no lo sé, así que pues luego investigamos, ¿vale? Ahorita checamos, hacemos un pico o hacemos una... Sí, un pico, porque vamos a ir a traer piedra, ¿vale? Un poquito de piedra. ¡Miren este perrito! ¡Miren qué bonito, eh! Lo puedo adoptar, ¿no? ¿Lo adopto? ¿Tengo huesos? Tengo uno. No creo adoptarlo con uno, ¿eh? Necesito más. Lo adoptamos y le ponemos nombre. Tengo una etiqueta... Oh, pero no tengo yunque. No tengo yunque para ponerle una etiqueta al perrito que está ahí. Pero bueno. Ok, tenemos más tierra aquí. Pumba. Bien, ya casi terminamos de rellenar esta parte. Esta es la única parte que nos costó rellenar, ¿eh? Pero, ¿qué dice? Terminamos. Ya casi terminamos de rellenar todo esto. A ver. Pumba. Y ahí está. Bien. Se los agradecería mucho si compartieran el directo, ¿eh? Y dejaran su like. Bien. Pumba. Nicole, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver, pumba, quitamos todo eso, ¿no? Y después volvemos a poner esto aquí. Uf. Bien, nos va a alcanzar, ¿eh? Tenemos todavía 100. 103 de tierra. A ver si nos... No, creo que nos alcance, ¿eh? A seguir, ¿cómo se llama? A seguir farmeando más tierra. Otro poquito de tierra. Y después ya la demás la guardamos. La guardamos para ir a craftear esto de... De pan, a craftear, a comprar madera, pan con tierra, perdón. No, es que no es un aldeano, es una tienda normal, están en cajas, ahí nomás llegas y ¡pum! Pones la tierra y te da el pan que necesitas. Está muy interesante eso, ¿eh? Me gustó cómo está eso, como una tipo... tienda, pero tú llegas y nomás pones la tierra o pones cualquier material con el que se pueda comprar ese material. Y pum, te lo da, y, pero nomás que sí te quita tus materiales. Eso está muy guapo, ¿eh? Eso no sé. No sé si es con un mod o ellos lo hicieron, no sé, pero es muy bonito, ¿eh? Bien, no alcanzamos, ¿eh? Teníamos 200 de tierra, pero no alcanzó, ¿eh? Otro pelito, con otros 60 yo digo que nos alcanza, ¿eh? No, yo digo que sí nos va a alcanzar con otros 20.
Pero bueno, no pasa nada. Todo está bien. Agarramos todo eso, lo ponemos ahí. Y pumba, a seguir farmeando tierra, ¿eh? Ya casi terminamos de emparejar todo aquí. Mira, todo esto, nomás nos faltan estas partecitas de abajo. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, por cierto. A ver, espéreme tantito. A ver, ok, todo está bien, ¿eh? Ey, se los agradecería mucho si compartieran el directo, ¿eh? Se los agradecería un montón. Para que más personitas puedan llegar al directo el día de hoy. Bien, hay que hacer otra palita porque ya no tenemos palita. Ok, con estos 13 veo que nos alcanza, ¿eh? Estoy 100% seguro que nos va a alcanzar con estos 13. A ver, esperemos y sí nos alcance con estos 13, ¿vale? A ver, pumba, pumba. Ok, no, ya gasté uno más. No, no nos va a alcanzar, ¿eh? Pero bueno, ya casi lo terminamos. A ver, necesitamos comida. Pumba, comemos. Bien. Hey, hola Anderson, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Todavía nos falta rellenar toda esta parte. Uf. Mira, este es nuestro amigo, ¿eh? Este es nuestro amigo. Siempre, de que le di de comer, siempre se vino aquí, ¿eh? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? Yo la verdad no sé qué es eso, pero... Onicha. La verdad no sé, ¿eh? Siempre mucha gente me ha dicho que diga Onicha, pero yo la verdad no sé qué significa eso. No podemos hacer eso, no podemos hacer esto, Emanuel, no lo podemos hacer. Es Java. Omar, muchas gracias por el amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, bien, entonces sí vamos a hacer una pala y vamos a hacer una pala. Ya me estoy tratando de craftear otras cosas, pero nomás lo que queremos es una pala. Bien, hacemos unas dos palas, no pasa nada, y eso así, y bien, pumba. Ok, dejamos un poquito de cosas aquí. A ver, ok, todo es para acá y listo, para tener tierra, ¿vale? De nada, Steven, de nada, es que no sé qué significa eso. Lo digo, no pasa nada, ¿eh? Bien, entonces ponemos todo esto aquí y pumba, ¿eh? Uf, mira. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se va mirando todo, eh? Miren nomás el mapa, cómo se mira el empareje. Ok, empareje un... Oh, bueno, hasta aquí. A esa línea como está aquí, lo voy a emparejar aquí. A ver, ahí se lo dejo para otra cosa, ¿vale? Oh, ese hermano en japonés. Oh, no, es que sí, me habían dicho que es esa palabra, pero... Pero no pasa nada, ahí lo digo. Bien, ok, bien. Entonces, aquí ya terminamos de hacer eso, ¿no? Vamos a emparejar esto un poquito más. A ver, emparejamos esto un poquito más así y pumba. Bien, perfecto. Lo tenemos. Tenemos 40 y tantos más aquí. Y ahora, pumba, 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 pumba. Se los agradecería mucho si compartieran el directo, ¿eh? Demasiado, demasiado. A ver, pumba. Hacemos esto aquí. Los mods. Ah, tú los puedes conseguir en tu navegador. No sé si los quieres para Java o Bedrock. Los mods los puedes conseguir en tu navegador. Nomás les pones qué tipo de mod quieres y te los da el navegador, ¿eh? Es que hay una página para conseguirlos, pero no me acuerdo cómo se llama, pero nomás pon mod Minecraft y ya te aparecen demasiados. Bien, bueno, me falta esa partecita de emparejar, pero bueno, ya es casi nada. Esperen, voy a tomar agüita, tomen agüita todos. ¿Quién está caminando? Escucho que alguien está caminando aquí, ¿eh? No, no sé quién estará caminando ahí, pero se escuchan los ruiditos de que alguien está caminando poco a poquito, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Nos están vigilando. Hay que dormir. Dormimos y vamos a emparejar en la otra partecita que nos falta del otro lado para poder aplanar todo bien, ¿vale? Saludos. A ver, ok, no duerme aquí. ¿Vamos? Ok, bien, perfecto. Alguien está caminando cerca de mí, ¿eh? No sé quién será. Pero bueno, bien, ahora vamos a hacer esto. Vamos a aplanar, nomás nos falta esta partecita. No sé si dejarlo aquí, pero ya es demasiado grande, ¿no? Yo digo que ya es demasiado grande. Hacia allá y hacia acá, ya es demasiado. Eso lo voy a dejar como a la mitad del castillo, ¿eh? A ver cómo le hago. Pero voy a emparejar estos dos y vamos a empezar a hacer el plano de nuestra casa o de nuestro castillo que vamos a hacer para ir avanzando y no estar aplanando. Ya con eso, con el tiempo, vamos a ir aplanando poco a poquito, ¿vale? Ok, terminé eso, ¿vale? Ronnie, muchas gracias por el video. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, vamos a empezar. Espérenme, déjenme ver. Ok, vamos a ir a transcurrirnos a
a la foto de nuestro castillo. Bien, este es nuestro castillo. Este es nuestro castillo. Ahora tenemos que contar todo de aquí hasta aquí, ¿no? Aquí son 20. 20 más 20 son 40. Hay que hacer una línea recta así y ya después lo vamos haciendo, ¿no? Ponle que son 20 aquí, 20 aquí. Ponle que sean otros 20 aquí, pero que sean uno... A ver, vamos a contar bien, ¿vale? 20, 40, ok. 41, 42, 40... Vamos, 41, 42, 43, 44, 40... Esos de 4, de 5, 6... Más 20, 26, más otros 6. Ok, espérame, espérame. 6 y 6, 12. Más 20, 32. Más 20, 40 y... No, no, espérame, espérame. Me confundo. Porque son... vamos a contar primero las esquinas, ¿vale? Que son 6, 12, 24 por todas, ¿no? Son 24 por todas. Más 20. Más 20, más 60, más 24. Son 84 bloques, ¿eh? 84 bloques. Son, vamos a ponerle como de unos 90, ¿eh? 90 bloques de anchura. Vamos a ponerlo como de por acá, ¿eh? De por acá vamos a ponerlo y ya después le vamos haciendo la forma, ¿no? A ver, de aquí hasta allá, ¿eh? Irving, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces, vamos a conseguir piedra. A ver, no tengo piedra, ¿eh? Ok, no tengo nada de piedra. Nada, absolutamente nada de piedra. A ver, tapamos aquí. Perfecto. Hay que minar en esa mina que está ahí, aunque sea unos 2, 3 stacks de piedra, ¿vale? Es que la necesito 100%. Para poder terminar, para poder hacer nuestra construcción. El plano de nuestra construcción, ¿vale? Ok. Mira. Son... Espérame. Son 80 por largo. Aquí son 40... 46, 54, 50. ¡Ay, madre mía! Irving, muchas gracias, bienvenidos, por hoy te diviertes, te lo agradezco mucho. Mira, son 80 de largo, son 80 de largo así. Son, a ver, espérame. ¿Vamos? Ok, te lo digo. Son 80 así, y son 40 aquí, y son 6, más 6 con 46, más 4 son 52. Más 52 de este lado, 52 aquí... Por 80. 52 por 80. Esos son 52 por 80. Está grandísimo, ¿eh? Pero bueno, comemos porque si no nos van a matar. Ok, no tenemos comida, ¿eh? No me muero, ¿verdad? ¡Ey! Llegó un tradiador, ¿eh? A ver qué nos trae de bueno el muchacho. A ver, pumba. No tengo esmeraldas, ¿eh? Para tradiarle algo bueno. ¡Ey! Leomo, muchas gracias por compartir, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver, hay que comer. Necesitamos ir a trabajar ahorita a farmear demasiada madera. Oh, perdón, no puse bien. Leomo, muchas gracias por el live mío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras? Bien, ahí está, perfecto. Todo está bien, ¿eh? Raimundo, muchas gracias por el live mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Hay que comer. Y ahorita conseguimos un poquito de comida y ya nos vamos a trabajar. Ok, vamos a hacer otro pico, ¿eh? Hacemos otro pico porque lo vamos a necesitar ahorita 100%, ¿eh? Ok. Pumba. Perfecto. Muy bien. Somos unos profesionales. Tengo una esmeralda, ¿eh? Uy, pero es una Duke esmeralda, ¿eh? No sé para qué servirá esto, ¿eh? Una Duke. A ver, vamos a ponerlo. Y la altura. Uf, la altura sí no sé cómo lo vamos a hacer el castillo, ¿eh? Porque eso lo hice, pero lo hice el plano. Pero quiero... No sé cómo hacer la altura. No sé cuánto lo voy a hacer la altura porque lo voy a hacer demasiado hacia arriba. Van a ser como... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Como de unos 15 de altura. Ponle que como de unos 15 de altura. Bien, ya con eso estamos bien, ¿eh? Ok, vamos a salir por acá porque ahí están demasiados... ¿Hay que quitar esto? Hay demasiados... ¿Cómo se llama? A ver, ¿subimos? Ok, hay que quitar esto también. Hay demasiados... Demasiados de estos slimes que nos quieren matar, ¿eh? No sé por qué hay demasiados aquí. No sé. Siempre me han aparecido ahí todo el tiempo, ¿eh? Necesito una antorcha, ¿eh? No tengo... Ok, no tengo de este, ¿vale? Vamos para acá. Y vamos... Uf. Ya empezó a laguearse el servidor, ¿eh? Bueno, son tirones que da a veces, pero bueno. Nosotros ahora hay que farmear... ¿Cómo se llama? Madera, ¿eh? Madera, piedra, perdón. Piedra. Espérame, voy a traer una antorcha porque no miro nada, ¿eh? A ver, aquí hay carbón. ¿Ese es carbón? No es carbón. Pero mira cómo vienen aquí los slimes. Me quieren matar a fuerza, ¿eh? Los slimes vienen a por mí por... A ver, espérame, voy a ver qué tiene. ¡Uy, aquí hay un slime! Estos sí los necesito. Este sí lo necesito.
¡Madre de Dios! No, pero no me dio nada, ¿eh? A ver, ¿qué me ofreces tú? ¡Un saco! ¡Los sacos, los sacos son buenos! Pero bueno, voy a agarrar aquí. Espérame, voy a subir aquí a mi casa. Y voy a... Espérame, a ver. Ok, vamos. Y voy a agarrar carbón. A ver si tengo carbón en mi casa. A ver, carbón. Uy, ¿cómo lo puedo hacer? Con cuero, Carbón. Uf, no tengo, Hay que hacer carbón. Ay, no, es que no tengo madera tampoco, Pero bueno, vámonos. No tengo carbón, no tengo... Pensé hacer carbón, pero no tengo carbón, Bien, bien. Madre de Dios, Cuatro, sí, vamos a necesitar algo, sí, demasiadísimo material vamos a necesitar, A ver qué pasa, Ok, me maté. Espérate, Slime. Desaparecen ahorita, mira. ¿Ya vieron? Pero bueno, no pasa nada, nos mataron, consiguieron lo que querían y ya se fueron. Nos mataron y ya se fueron, Muy malos esos Slimes, muy malos. Demasiados malos esos slimes, pero bueno. Ahora hay que juntar la piedra, hay que juntar como unos tres stacks, Para empezarle a enseñarle los planos de la casa que quiero hacer. A ver, para que quede bien. Okay, hay que quitarnos esto porque me estorba, no se mira bien lo que estoy haciendo. A ver, ¿tengo algo que alumbre? ¿A esto alumbra? No, esto no alumbra, Algo que alumbre, a ver, Ok, voy a buscar carbón por acá arriba, a ver si hay. ¡Oh, espérame! ¡Aquí había carbón! Me pareció ver que aquí había carbón el otro día que estaba yo por acá. Me pareció, a ver, tiene que haber... ¡Ay! Mira, sí. Aquí hay carbón, mire. Para hacer nuestras... Nomás unas antorchas para estar bien alumbrados y no se mire oscuro. Bien, ahí está, perfecto, tenemos 8 antorchas, Y ya después vamos a rellenar todo esto de antorchas para que quede bonito. Ahorita nomás estamos emparejando y ahorita ya vamos a empezar a construir nuestro castillo. Mira, uvas. Bien, ok, miren, ahora sí se mira bonito, ¿ya vieron? Porque así se mira muy oscuro con el otro. Y es no está bonito así, No está bonito así, oscuro. No me gusta, no sé. Bueno, a mí no pasa nada por mí, pero es que se mira oscuro en el OBS y en el juego y se mira muy raro, como si yo estuviera hablando y la pantalla estuviera oscura. 64 estás de piedra, sí, van a hacer algo, Uf, muchas gracias, Juan. Van a hacer algo de materiales, Uf, demasiadísimos. Pero bueno, con el tiempo vamos a tardar aquí. No vamos a hacerlo rápido. Vamos a tardar como, no sé, a ver. Ahí vamos a ir viendo el procedimiento que vamos a ir haciendo. Esperamos si quede bonito, Esperamos si quede bonito. El sacrificio nos va a dar resultados, van a ver. Esperemos y sí, Ok, quitamos esto. ¿Cuántos stacks ya llevamos? Uf, vamos para los 2 stacks, 120. Con unos 200 ya nos vamos y construimos... Los 80 de largo por los 50 del otro lado, ¿no? Para ver cómo queda, ¿vale? Así que, bueno, vamos bien. No pasa nada, A ver, perfecto. Quitamos estos 4 más y ya vamos a empezar a construir nuestro castillo, ¿vale? Ok, bien, con este ya. Tenemos 100 de piedra. Ahora sí, vamos para allá. A ver, espérenme. Perfecto. Pongo eso. Se los agradecería mucho si compartieran el directo y dejaran su like, Se los agradeceré un montón. Bien, entonces, ¿a dónde voy a hacer mi castillo? Espérame, voy a contar 50 de allá para acá. A ver si quedan 50 de allá para acá. Porque necesito 50 de aquí para allá. Porque es de 50 del castillo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hola, Alexander, ¿cómo estás? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Aquí llegan los 50. Pero es que necesito un espacio para que tenga yo como algo para aquí hacer bonito. Entonces le voy a hacer como quitar como unos 10 hacia allá. Le quitamos unos 10 hacia acá, ¿no? Vamos a quitarle unos 10 y allá le aumentamos 10 en aquella anchura. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. Hazte un lado, por favor. Hazte un lado. Ok, aquí lo ponemos. Aquí. Bien, perfecto. Para que tengamos espacio. Espacio. A ver, ¿cuántos estamos bien? Puedo dormir. Con esto ya duermo, ¿no? Vamos.
Estoy muy bien, Alexander, estoy muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Vamos, duerme, por favor. No, no quiero que lleguen mods. Ok, bien, perfecto. ¿Ya no? Cuando eso ya está bien, 33%, ¿verdad? ¿Ya se hace de día? No, ok, sí, sí, bien, 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 bien. Buenos días, solecito, dice. Bien. Ok, bien. Entonces, vamos a poner esto aquí, ¿no? Tenemos esto aquí y esto aquí. Tenemos 80 aquí. Ok, vamos a poner como... A ver, mitad y mitad, ¿eh? No sé dónde van a quedar a la mitad. Vamos a poner aquí unos... Unos 20, 30 picos de hierro. Uf, demasiado, ¿eh? Van a ser muchos materiales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38, ¿eh? Aquí van 38. A ver, quitamos este y vamos a ver cómo queda, ¿eh? 38. 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nos faltan 30, ¿eh? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, bien, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 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 otra vez no. 10, no, 10. No, estos son los mágicos, ¿eh? Bueno, bueno. A pelear con ellos, ¿eh? Cero miedo. Cero miedo, cero miedo. ¿A dónde vas? Uf. Lo que me pegó, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Tengo diamantes, ¿eh? Hablando de diamantes, parece que tenía dos diamantes, ¿eh? A ver, es que me pegan y se van, ¿eh? Me pegan y se van, mira, mira. Bien, bien, bien. Ahí viene, ahí viene. Bien, ahí está, se murió el otro. Bien, ahí viene. Vamos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, muchacho. ¡Uf! No, llegó el otro y me mató. Llegó el otro y me mató. Uy, juego Minecraft casi todo el tiempo, ¿eh? Uy, se mató solito, ¿eh? Se mató solito, pero bueno. Ahora, se me olvidó cuánto llevábamos, ¿eh? Se me olvidó cuánto llevamos. Hay que volver a contar, ¿vale? Alexander, muchas gracias por el envío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Vamos a volver a contar porque se me olvidó cuánto llevábamos. A ver, desde hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh, Dios! De veras con estos slimes, ¿eh? ¡Un pollito! Estos slimes, ¿cómo nos quieren matar, eh? Todo el tiempo nos quieren matar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Y va, muchachos, por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70. Bien, 70 está aquí, ¿eh? David, muchachos, por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, nos faltan 10. 1, 2, 3, 4, 5. A ver que se quite. 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí, ¿eh? Uf, uf. Está muy grande, ¿eh? Uf, madre de Dios, ¿eh? Bueno, ahí después voy a emparejar otro poquito para que se mire mejor. Mire, ese va a ser el tamaño. Ahora, lo que nos falta hacer es esto, miren. Vamos para allá. Volemos. Bien. Bien, ahora lo que me falta hacer es... Hacerlos redonditos en la esquina, ¿vale? Que son uno así y seis hacia acá. Uno así y seis hacia acá. No, no, perdón, son cuatro. Son cuatro y los dos son seis, vale, vale. Son cuatro y los dos son seis, ¿no? A ver, ok, bien. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser esto. Que va a ser poner como... Uf, de aquí, ¿no? De aquí empecemos, de aquí empecemos. Vamos a poner uno aquí. No, no, espérame, este no es aquí, ¿no? No, no, tiene que ser aquí, ¿no? Tiene que ser ahí, sí, sí. A fuerza tiene que ser ahí porque aquí voy a... Ok, uno... 2, 3, 4 y esta aquí. ¿Ya vieron?
Andrés, muchas gracias por el audio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, y ahora quitamos esto. Esto así, perfecto. Y esto así, ¿no? Perfecto, muy bien. Esta va a ser la torre, ¿eh? Esta va a ser la torre, ok. Entonces, ¿el otro cómo era? El otro es 20, ¿no? Dijimos que el otro es 20. El otro es 20, 20 aquí y otro 6 hacia allá, ¿no? Bien, ok, bien. Vamos a seguir contando ahora 20 de aquí para allá, ¿vale? Ah, Mario, parecidos. No, 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 pero no son parecidos, ¿eh? No son parecidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí, aquí. 20 aquí y ese lo hacemos aquí, ¿no? Bien. Y ese 1, 2, 3, 4. Y el este aquí, ¿no? Bien. ¿Aquí va a ir la otra torre? Sí, sí, aquí va a ir la otra torre. Me parece que sí, ¿eh? Si no estoy mal, aquí va a ir esta torre. Ok, perfecto. Qué bien. Ahí va a estar esa torre. Aquí va a estar la otra torre. Y aquí vamos a empezar a hacer la del principio, ¿no? A ver, déjeme ver cómo es el principio. Es que no me acuerdo. A ver, aquí son otros cuatro, ¿no? Son otros cuatro, cinco. Cinco. No, no. Es que los dejamos por la línea aquí. Pumba. Cinco. Y este es como de dos, ¿no? Es de dos. Sí, es de dos. Uno, dos. El pasito de aquí. 1, 2 y este lo ponemos aquí. A ver, vamos a ponerle 1, 2 y lo ponemos, ¿vale? A ver, pumba. Ok, vamos a hacer el pasillito de 1, 2, ¿vale? A ver, 1, 1, 2 y aquí va a ir este, ¿no? Bien, aquí va a ir este. Por el momento no tengo más piedra para poner aquí, ¿vale? ¡Oh, de veras, eh! De veras, buena idea para hacer este, ¿cómo se llama? Para hacer esto de piedra infinita, sí, un generador de piedra, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Línea directa, aquí va a llegar 4, a ver, son 4 hasta ahí, ¿no? Entre 2 son 4, 2 y 2, 3, 4 son 5, ¿eh? Ok, pero sí, contamos como 4, lo contamos como 4 el de ahí, bien, perfecto. Entonces vamos a contar aquí, 4. Aquí son 2, 3, 4 y 5 hasta aquí, ¿no? 5 hasta aquí, pero aquí tenemos que ver cuánto le vamos a dejar de espacio en y medio, ¿eh? Es que, a ver, este lo hice, pero es que ya no me recuerdo cuánto era aquí. Ok, aquí dijimos que iban a ser otros 20, ¿no? Otros 20 y aquí, a ver, vamos a ponerle unos 20, ¿vale? Vamos a ponerlos unos 20, a ver. 1, 2, a ver, espérame. 1, 2, espérame, pongo pantalla completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta aquí. Hasta aquí. Y este lo ponemos aquí, ¿no? Bien. Pilar, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Pilar, ¿cómo estás? Una, uno, dos, tres, cuatro. Y este así acá, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Entonces, después de este, quitamos este también para que se mire la forma bonita. Ok, bien. Ahora contamos otros 20 y lo ponemos hacia el último, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí llegan los 20, ¿eh? Pero en los 20 ya le tengo... Aquí tengo que hacerle otra más, ¿eh? A ver, espérame. Sí, ¿verdad? Porque allá está la última en el penúltimo. A ver, déjame ver cuántos son de aquí para acá, ¿eh? Es que no vi bien. Me parece que sí son 20, ¿eh? A ver, 1... No, espérame, este lo tengo que quitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20, sí son 20. Tengo que hacerle otra más torre más aladito, ¿vale? Bien, entonces hacemos esta torre de aquí y le ampliamos otra más, ¿no? Aquí y aquí 4. 1, 2, 3, 4 y esta aquí. Bien, hasta aquí se termina, ¿eh? Bien, entonces ahora hay que hacerlo de inmedio. Ahorita estamos haciendo el plano, ¿eh? Ahorita estamos haciendo el plano de nuestra casa. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a quitar estos 20 de y medio porque aquí ya vamos a hacer la forma de la entrada del castillo que estamos haciendo, ¿no? Ok, hay que matar a estos slimes, ¿eh? Porque desde ese ratito me quieren matar. Desde ese ratito, ¿eh? Bien. Bien. Uf. Bien, otro más. Bien, perfecto. Ahí está, perfecto. Ok, hay que quitar todo esto. Lo quitamos. Bien, perfecto. Oh, hazte un lado, muchacho, hazte un lado, por favor, que me cubres el paso. Ok, bien, entonces lo dejamos este aquí, ¿no? Aquí, bien, perfecto. Esta es línea directa, parece. Bien, ok, bien. Entonces, ahora vamos a ver, ¿cómo era el otro? A ver, déjeme ver la foto de mi este, a ver. Ok, son cinco aquí, son cinco. Aquí le vamos a hacer un cruzado de cuatro y cuatro.
un cruzado hacia allá, bajando aquí. A ver, viajando aquí en ese 2. Es uno hacia abajo, pegado a la esquina. Uno hacia abajo como si fuera igual que aquí. Uno hacia este. Este tiene que ir aquí. Este tiene que ir aquí así, perfecto. Muy bien. Y ahora, aquí es la línea directa que es hacia a este lado, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. A ver, la línea directa, ¿no? Son dos aquí. Dos juntos, que son un 4. Forman un 4, forman un 8, ¿eh? Forman un 8, entonces vamos a hacer este aquí que es un 8, que aquí es un 4. Un 4, un 4, un 4, un 4. Y aquí es otro 4, ¿no? Me parece que es un 4 aquí también. A ver, espérame. Así, así. A ver, déjeme checar bien. Déjeme notificar bien si está bien. A ver, 4 y 4. A ver, no, me parece que no estaban juntos, ¿eh? A ver, son 4 y 4. Ok, además están 2 aquí y 2 aquí, ¿verdad? 2 aquí y 2 al lado, bien. Entonces, son 2 aquí. Oh, sí, sí está bien, sí está bien. Porque son 3 pegados en este. Bien. Ok, bien. Entonces, hey, Pilar, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Me alegro por ti, ¿eh? Ok, bien. Entonces, aquí son otros más y le tengo que hacer uno más hacia acá. Y otros 2 de... 1, 2, sí, son 2 de ancho. 2 y listo, ¿no? Entonces le tenemos que poner uno más aquí. Uno más aquí que es aquí, ¿no? Ok, sí, tienen que ser 2 ahí, perfecto. Muy bien, muy bien. Y aquí, ok, no, no, espérame, espérame. Este no tiene que ir aquí, ¿verdad? Ah, César, muchas gracias por el avión, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Ok, tiene que ir cruzado hacia abajo. Cruzado hacia abajo, tienen que estar 4 aquí. Tienen que estar 4 aquí en esta parte. A ver, perdón. Tienen que estar 4 en esta parte, a ver. 1, 2, 3. No, no, no. Este tiene que estar aquí. Este tiene que estar aquí. Sí, sí, sí. Me equivoqué. Ahí está. Ahí tiene que estar ese. Ahí. Vamos a dormir, vamos a dormir. Porque si no aparecen mods, eso no queremos nosotros. Bien. ¿Dormir? No, hablando de mods, mira el que apareció. Este es peligroso, ¿eh? No, les dije. Les dije que es peligroso. Ese, por eso me gusta dormir rápido, ¿no? Es que no quiero que aparezca ese monstruo. Es como un... como un chupacabras, ¿eh? Es como un chupacabras ese, ¿eh? No, la verdad no sé. Nos mató, nos mató. Nos mató, ni modos. Ni modos, estábamos... Uy, pensé que... Hola, César, ¿cómo estás? Bien, ok, son 4 aquí, ¿no? Y ahora, aquí estas son... A ver, espérame, línea recta, ¿no? ¿Esta es una línea recta? Ok. Es una línea recta de... Uf, no sé cuántos son ahí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Ale, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Estoy construyendo un castillo, César. A ver, y aquí, ¿no? Aquí está, aquí deja, aquí tienen que estar 3. 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 y 6, 3 y 6 aquí. A ver, 3 aquí y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, perfecto. Ok, bien, entonces tenemos que construir 6 y hacia arriba son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro 6 por 1, 6 por 1, a ver, vamos a ver. 6 por 1 hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1. Bien. Ey, Ale, todo bien, Ale, todo bien. Ok, bien, 6, ¿no? Ok, bien, entonces vamos a hacer lo mismo en el otro. Mira, 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 mira. Madre de Dios, ¿qué haces tú aquí, eh? No, no, espérame. Bien, todos, ven aquí, muchacho. Ven aquí. Uf, ¿qué me dio? Wilden, no sé para qué sirve eso, pero bueno. Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo que haya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hacia abajo, Y aquí, son alrededor, ¿no? Todo hasta abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que contar desde acá los 5. Hay que contar 3, 4 y 5 aquí. Bien, perfecto, perfecto. Se los agradecería mucho si dejaran su like y compartieran el directo, Compartan el directo, por favor. Se los agradecería un montón. Compartan el directo con todos sus grupos. Aquí, bien, perfecto. Entonces, ay, se bugueó mi OBS. Bien, a ver, siempre se buguea, Bien, entonces, son 5, ¿no? 5 y después tenemos que hacer uno de 4, ¿no? El 5 llega aquí. 2 aquí, 4 aquí. 2 aquí, 4 aquí, ¿vale? 2 aquí, 4 aquí. Lo hacemos, a ver, espérame. Son los 5 aquí, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. Y ya ponemos los dos, otros 2 aquí. Ok, bien, perfecto, me equivoqué. Saitama, es que no es mi servidor. No es mi servidor y tengo prohibido meter gente. Es que como es una serie de streamers de toda gente que streamea, por eso no puedo meter gente yo, porque no soy dueño de la serie, perdóname. Bien, entonces son aquí 2, 3, 4 y otros 4 aquí, ¿no? Ok, bien.
Dos aquí, ¿no? Son dos aquí. Son dos aquí pegado hacia acá. Es que, a ver, espérame. Son dos aquí pegado hacia acá. Dios, el lag. Bien, aquí llegaron los seis, ¿no? Ya puse estos dos, ¿no? Pongo otros dos aquí. Ok, bien, pongo otros dos aquí abajo. Abajo de ese, a ver. Pumba. Pumba, pumba. Muere, muere, muere. Ahí está, perfecto. Pongo otros... Ah, espérame, se me volvió a olvidar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Son dos aquí. Hoy pongo otros dos abajo de ese. Otros dos abajo de ese que son... Así, este aquí y este aquí. Bien, perfecto. Entonces... ¡Ey! Dos aquí. Estos cuatro ya están. Ponemos otros dos abajo de estos cuatro que están aquí. Omar Castillo. Omar, muchas gracias. Bienvenidos. Espero que te diviertas. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Que bien, pumba. Perfecto, ahí está. Lucy, muchas gracias por el amigo. ¿Cómo estás? Ok, bien. Entonces, vamos a hacer esto. Son cuatro aquí. Son uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Bien, perfecto. Dos aquí. Dos aquí. Cuatro por dos. Cuatro por dos. A ver, ¿cuántos llevamos ahí? Aquí tienen que estar los cuatro. Ok, me faltan dos para allá, ¿eh? Bueno, hay que quitar esto. Porque esto ya no lo vamos a ocupar por el momento. Bien. Este es nuestro dulce hogar, pero lo tenemos que derrumbar. Lo siento, Saitama, lo siento mucho. Es que no puedo invitar a gente. Si no, pues yo con gusto te invitaba en segundos. A ver, dos, cuatro aquí y dos aquí. Dos en las esquinas, ¿eh? Dos en esta parte, a ver. Tenemos que poner dos aquí. A ver, quitamos esta tierra. Uno. Espérame, son juntos, ¿verdad? A ver, son juntos, a ver. Cuatro y dos aquí. Sí, son juntos. Oh. Creeper. ven aquí, por favor. ¿Qué hace un creeper aquí, eh? Ah, Juan, no puedo. ¿Cómo que haga una granja? Porque no puedo hacer una granja aquí, eh. Me expulsan de la serie. Está prohibido hacer eso, todo tipo de granjas aquí. Este creeper, eh. Ese creeper venía para acá, pero ya no viene, eh. Ven aquí. Está lagueado este creeper, eh. Está lagueadísimo este creeper. Bien. ¿Ya cuánta vida le queda? Bien, perfecto. ¿Pólvora? ¿Qué me dejó? Uy, me dejó como una bolsita, ¿eh? Me dejó como una bolsita, a ver qué bebe. Ahorita vemos qué tiene, ¿vale? Entonces, después de tener... Ok, bien, me equivoqué. Estos dos van para este lado, no van para allá atrás. Bien, es que son para este lado. Bien, quitamos estos dos de aquí. Y estos dos tienen que ir en esta parte de aquí. A ver, los quitamos y lo ponemos. Uno, dos. Ahí está, perfecto. ¿Cuáles mods? Ok, estos dos. Y ponemos uno hacia abajo, ¿no? Uno hacia abajo. Y después ya volvemos a ampliar hacia acá, ¿no? Que es este, ¿no? Pero no sé si es ponerlo abajo o ponerlo al lado. A ver. Los dos y ponerlo abajo. No, abajo de los dos de... A la orilla de aquí. Que sean de la orilla de este lado. Ponemos este aquí. Y aquí va a ir este. A ver, espérame. Aquí, perfecto. A ver. Uy, no lo puedo poner. Ahí está, perfecto. Entonces, hay que quitar todo esto. Uf. Estos no se pueden quitar rápido. Eso no sé por qué. No sé, están potentes estos. Pero sí, se quitan. Pero tarda demasiado, ¿eh? Bien, hay que checar ahorita cuánto vemos. ¿Cuántos son aquí? Ok, ya después ya podemos poner los seis hacia este lado, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son seis hacia este lado. A ver, ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y ahora hacia arriba van a ser otros 6, ¿no? Me pareció ver que eran 6, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, bien, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este tiene que ir aquí. Y esta es la puerta principal. Perfecto, ¿eh? Miren cómo va quedando, ¿eh? Uf, a ver, se lo voy a enseñar desde hasta acá arriba. A ver, vamos para subir, a ver. Miren cómo se mira, ¿eh? Así va a ser nuestro castillo. Bueno, ahorita se mira así rarito, pero bueno. Sí, se ve chido, se ve bonito, sí. A ver, perfecto, entonces, ya terminamos de hacer esto. Uf, ahora voy a guardar cosas en mis cofres, ¿vale? Voy a guardar cosas en mis cofres porque ya no tengo espacio, a ver. En este cofre, este cofre ya está lleno, ¿eh? En el barril, a ver. Aquí lo subimos, a ver, ahí está, perfecto. Ok, mi pico no lo llevamos. Mi pico y mi espada y mi pala. Bien, ahora sellamos aquí para... Que no nos vengan a robar. A ver, pumba, 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 pumba. Ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos a seguir picando piedra porque es lo que necesitamos ahorita. Más piedra para seguir haciendo el plano de nuestra casa, ¿vale? Bien, hay que comer aquí. Comemos esta parte. A ver cómo ya se mira en el mapa. Miren cómo se mira. Ok,
Qué guapo, ¿eh? Uy, perdón, perdón, perdón. Lo tenía yo en la pantallita normal. En esa pantallita que se pone ahí de veces. Ahí está bien. Comemos. Ahí está bien. Entonces, hay que ir a traer por más tierra. Más piedra, perdón. Vamos a traer demasiada piedra. A ver. Espérame, voy a escribir por el chat. A ver, le voy a decir. Alguien tiene... Tiene mucha piedra que venda. A ver si nos dicen que sí. Ya con eso, pum, hacemos rapidísimo nuestra este, ¿eh? A ver si alguien dice que sí. Dime que sí. ¿Cuántos somos? Uy, somos algo ya, ¿eh? Espero y alguien me diga, sí, tengo demasiada piedra. Te vendo piedra, ¿eh? Le llevo... lingotes de hierro y le compramos, ¿eh? Le compramos. No pasa nada, es que necesito demasiada piedra para hacer nuestra construcción. ¿Tienes piedra? No tiene piedra. ¿Qué? ¿En conseguir todo? No, en un ratito lo conseguimos todo. Fue, no fue nada. Fue un milis, no sé, como una hora parece. Ah, Sandra, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? No me dijo nadie que tenía piedra, ¿verdad? No, nadie tiene piedra aquí, ¿eh? Todos quieren... ¿Y esta cueva? Uy, esos zombies cómo bajan de vida, ¿eh? Esos zombies están poderosísimos, ¿eh? Bien, ¿cuántos tenemos ya? Ok, ya llevamos un 120 y ya volvemos a hacer otra gran parte de nuestra base, ¿eh? Ahorita solo quiero hacer la base, ¿eh? Y hacer tan siquiera unas cuantas murallas. A ver qué sale. Esperemos si todo esté bien y a ver qué sale. Bien, ponemos todo esto aquí, pumba. Quitamos todo esto. Aquí en mi este no me dice aquí cuánto llevamos de stream, ¿eh? A ver, pumba, quitamos esto aquí. Bien. Hola, Khaled, muchas gracias por el video. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Se los agradecería mucho si compartieran el directo, ¿eh? Compartan el directo, por favor. Ahí está bien. Entonces ponemos todo esto aquí, lo quitamos esto aquí, pumba. Ahí está. ¿Cuántos llevamos? A ver, ¿cuántas piedras llevamos? A ver. Llevamos 123. Con 200 de piedra ya hacemos un buen tramo de nuestra casa, ¿eh? Aquí tenemos piedra infinita. Aquí vamos a hacer la cueva gigante. Vamos a estar minando y minando pura piedra aquí, ¿eh? Es que sigo sin saber qué tipo de piedra ponerle al castillo. Si ponerle piedra de la que está en la nueva versión de la 18.2. O ponerle esta piedra combinada con madera de abeto, Necesito conseguir madera de abeto, Es lo que me falta conseguir. Mucha madera de abeto es lo que me falta conseguir para poder hacer los muros. Bien, quitamos todo esto. A ver. Ok, bien, ya tenemos como unos 200, esperemos y sí. Que yo digo que ya, yo digo que ya tenemos unos 200, esperemos y sí. A ver, dime que tengo 200 de piedra. No, 174, bien, hay que llegar a los 200 hasta que se acabe el pico. Para poder terminar el pleno de nuestra casa. Bien, ok, perfecto, quitamos todo esto hasta que se acabe el pico, muchacho. Bien. Mira, ahí tengo el white point de mi casa, Uf, una guapura. Bien, a ver. Ok, bien, ahí está. Bien, que se acabe bien. Y ya nos vamos a seguir construyendo nuestro gran castillo. Bien, aquí bajamos. Mira, ahí viene un de este slime, Esos siempre nos quieren matar, A todo lo que sea, siempre nos quieren matar. Siempre. Y aquí había carbón, Me fui a buscar carbón y aquí había demasiado carbón. Madre de Dios. No lo vi, No lo vi hasta ahorita que miré ahí. ¡Pum! Ahí está el carbón, dije, wow. A ver, ok, bien, ahí está. Ponemos esto aquí y ponemos esto aquí, ¿no? Pumba. Quitamos ese poquito de carbón que está ahí. Y nos lo llevamos, Que lo necesitamos. Bien, se acabó. Vamos a seguir poniendo esto. Tenemos 221, bien, lo que necesitábamos, Ahora sí, a seguir construyendo nuestro gran castillo. Vamos a seguir viendo los planos que están ahí. Bien. Ahí están, todo esto está bien. Ahora aquí. Esto no sé cómo se iba a hacer. Son todo es dos y dejar otra vez dos ahí, ¿no? Sí. Hay que hacer todo esto de dos. Hay que hacer todo esto de dos hasta allá, ¿no? Pumba, pumba. Ok,
Quitamos todo esto. A ver, mi pico. No tengo pico. Vamos a craftearnos otro pico. Vamos a craftearnos otro pico porque nuestro pico se nos ha agotado, ¿eh? Bien, crafteamos otro pico para poder... Uf, madre de Dios, Pero qué ha pasado, ¿eh? Empezó el lag. Bien, hacemos esto aquí. Pumba, y hacemos un piquito. Un piquito de piedra. De piedra de hierro, perdón. Bien, ok, bien. Entonces hay que quitar esto que pusimos mal y... Y poner todo allí, una hilera de dos, ¿eh? Este va a ser como un pasillo. Bien, como un pasillo normalito ahí. Pumba, pumba. A ver, ahorita checo a dónde lo tengo que dejar. Parece que lo tengo que dejar aquí. A ver, déjeme ver. Aquí, ¿no? A ver, déjeme ver a dónde lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar ahí. A ver. Uno, no, no, justo ahí y poner dos hacia los lados, ¿eh? Justo aquí y poner esta hacia acá. Bien, ¿eh? Ahí está, bien. Ponemos ahí el plano. Ahora vamos a hacer esto aquí. A ver. Ponemos el de este aquí, ¿no? El plano está aquí. Aquí tenemos el plano de nuestro casillo, ¿vale? Ok, bien. Entonces, aquí van 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Oh, igual que aquí! ¡Igual que aquí! No, no. Uno menos de aquí. Son 4. ¿Cuántos les pusimos aquí? 6, ¿no? No, entonces sí son 5. A ver, ¿cuántos le pusimos aquí? 6, ¿no? A ver. Aquí le pusimos... De aquí, ¿no? No, de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ponerle 4. Vamos a ponerle unos 4. A ver. 1, 2, 3, 4. 4, ¿verdad? 4, ¿verdad? Y ahora... 4 y ahí después. Ahorita checamos. Hay que hacerlo alrededor, ¿vale? Entonces, después de hacer esto aquí, aquí tenemos que volver a hacer otro redondito. Ay, mi celular se cayó. Bien. Tenemos que hacer otro redondito aquí de 4, igual que ahí. Pumba, perfecto. Ponemos 1, 2, 3 y 4 aquí, ¿no? Bien. Y ahora lo volvemos a juntar ahí, ¿no? A ver, espérame. 1, 2, 3, 4 y otra vez lo volvemos a hacer como en diagonal. A ver. Así y esta hacia acá, ¿no? A ver, y esta hacia acá. Bien, perfecto. Y esto tiene que quedar de 2, ¿no? No, espérame, me equivoqué en algo, ¿eh? Oh, ese queda de 3, ¿verdad? No, tiene que quedar de 2. Tiene que quedar de 2. Aquí no hice algo bueno. Aquí no hice algo bueno que... No, a ver. Ok, porque son dos, ¿no? Son dos. Algo no hice bien aquí. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son dos aquí. A ver, ¿cómo son aquí? Uno. Nomás es uno aquí, ¿eh? Es uno aquí. ¿Yo cuánto le puse? Le puse dos, ¿verdad? No, no, está bien. Oh, aquí. Aquí le puse dos. Sí. Aquí está el error. Bien. Es que le puse dos aquí, bien. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, este hacia aquí. No, pero va a ser igual, ¿eh? Este hacia aquí, no, este es aquí, bien. Perfecto. Es que me equivoqué. Estoy haciendo una base para mí, para hacer un castillo. Ok, quitamos esto aquí. Para hacer un castillo, se ahogó. No, no, madre de Dios. Bien, ahí está, perfecto. Entonces, ahora estamos haciendo una base aquí para hacer nuestro castillo, ¿eh? Ok, aquí no. Bien. Ok, me va a faltar rellenar todo esto de tierra, ¿eh? No sé si tenga más tierra ahí en la casa, pero bueno. Ahorita por el momento lo rellenamos aquí. Y después conseguimos más tierra, ¿vale? Ok, bien. Entonces, aquí tenemos que poner 40, ¿no? Dijimos que van a ser 40 aquí. 40, a ver, vamos desde hasta aquí hasta allá, ¿no? ¿De dónde contamos? Desde hasta aquí, sí. Bien, desde hasta aquí hasta el otro lado, bien. 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ok, sí, dijimos que 35... 36, 37, 38, 39, 40, hasta aquí. Bien, es que dijimos que aquí lo iba yo a dejar así, porque allá lo dejé 10 de ancho, ahí va a quedar. Pero lo hice un poquito más para acá, ¿eh? Bien, entonces, ahora vamos a poner esta aquí. Uno hacia la afuera y 4 hacia allá. Dere, muchas gracias y bienvenidos, espero que te diviertes, te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ok, lo ponemos hasta aquí. Este aquí, ¿no? Y ahora aquí hacemos los 4. Uno, a ver, espérame, me equivoqué. Es que se bugueó. Hay lag, ¿eh? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4 y ahí está, bien, bien, perfecto, perfecto. Quitamos este, quitamos ese y quitamos este de acá abajo, bien. Ahí está, bien. Ese está, otros 4 hacia acá y ahora volvemos a hacer lo mismo hacia acá, ¿no? Meter este hacia este lado, 1. Sí, ¿verdad? Y este hacia acá, ¿no? Y este aquí, bien, perfecto. Y volver a hacer otros 4 de ahí. Ahí está, ¿no? Aquí, bien. Son 4, a ver, espérame, son 4 aquí y otra vez aquí, ¿no? Lo mismo, sí, perfecto. Son 4 y 4, 4 y 4, bien. Bien. Entonces, otros 4 aquí, a ver, son 1 y hacemos este no aquí, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Y otra vez, lo volvemos a meter hacia acá. Y hacia acá. Y ahora aquí vamos a hacer la base. A ver, espérame, ¿cuánto lo tengo que dejar? 1, 2, 1, 1, 2 hacia abajo. Uy, ya. Oh, y aquí ya como eso, aquí ya son 4 torres, pero aquí ya son todas líneas directas, ¿no? Bien, 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 está bien. Aquí son líneas directas de 20, de 20, 20, 20 y 20, ¿no? Ok, bien, entonces, uno aquí, 20 aquí. Uno aquí, bajamos este aquí, uno centrado hacia este lado. A ver, ok, bien, ese está centrado hacia acá, ¿no? Pero este lo tenemos que poner en esta pared. Me parece que lo tengo que poner aquí, en la base de abajo, entre y medio del otro lado, ¿no? A ver. Entre el medio del otro lado, a ver, sí, justo ahí, perfecto. Tenemos que contar 20 dedos de aquí hasta allá, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí y después aquí ya lo subimos así de este lado, ¿no? Aquí vamos a hacer la otra torre, 1... Y está aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y quitamos esto. Esto que... Para que no se mire tan mal. A ver, perfecto. Ahí está bien. Miren cómo se va... Cómo va quedando, ¿eh? 20. A ver, ¿qué dice? Mira, me acuerdo que un día estaba yo minando y tenía que hacer muchos picos de piedra porque los de picos de hierro se rompían por minar mucho y tenía muchas, muchas cosas de hierro. Pero me encantó una pequeña cueva que cogí los minerales de la cueva. Pero salté mal y me caí a la lava y tenía... Eso es lo que pasa, sí, eso es lo que pasa. Estás ahí concentrado, no sé, minando o haciendo cualquier cosa. Haz de cuenta, minas hacia un lado. Minas hacia un lado. Es que siempre cuando minas tienes que minar bien, porque si no... Bueno, no minar bien, sino que de por sí, si minas en un lado que no sea bueno, siempre vas a terminar cayendo en lava, ¿eh? Así me ha pasado a mí, ¿eh? Estoy minando y he perdido todas mis cosas. A ver, vamos a dormir, por favor. Eso siempre pasa. A ver, vamos, duerme, por favor. Vamos, duerman. Bien. Duerman. Bien, es que son 7, tenemos que tener aunque sea un 30% para que se haga de día. No, es que no duerman, no duerme parece, no duerme. Vamos, duerman. No duermen, ¿eh? No, nadie duerme. Bien, ya se durmió otro. ¿Ya se hace de día ahí? No, falta uno más. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Uno más falta. Se los agradecería... Oh, bien, ahí está. Se los agradecería un montón si compartieran el directo, ¿eh? Se los agradecería un montón, gigante. Bien, ok, bien. Entonces, vamos a seguir aquí. Tenemos 108 de piedra. Vamos a seguir construyendo en esa parte. A ver, pumba. Y vamos hacia acá, ¿no? A ver cómo nos va aquí. Pumba, pasamos por acá, quitamos esto. Uf. Con cuidado aquí porque si no nos morimos, ¿eh? Bien, ok. Aquí no me equivoqué. No me equivoqué. Esto lo voy a quitar para no volverme a confundir otra vez. Bien. Entonces, otra vez aquí. Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y otra vez nos volvemos a meter hacia este lado. Pero ahora lo tenemos que volver a hacer aquí. Bien, aquí y quitamos esto, ¿no? No, espérame. Tengo que hacerlo de este lado así. Ángel, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Y tenemos que hacerlo aquí. Entonces, espérame. Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. No, está bien. Solo que le puse 5. Bien. Entonces, este tiene que... Ahí está bien este. Este también está bien. Nomás los quitamos, ¿vale? Ahí está. Son 2. 2. 2. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13 ahí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, no, no has llegado tarde, has llegado, estás bien, estás a un tiempo bueno, estás a un tiempo bueno, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver, este lo vamos a hacer aquí. Y este aquí, ¿no? Cuatro aquí, cuatro aquí. Uno, dos, tres, cuatro y... Ok, y este hacia acá, ¿no? Este hacia acá y este hacia acá, bien. Y aquí empezamos aquí, 20, bien. Ok, hay que quitar esto porque no me gusta confundirme. Porque si no, luego me confundo y eso no queremos nosotros, bien. Y este aquí, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora aquí, hacer otros 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, bien, perfecto. Entonces aquí, otro aquí. Uno aquí y tenemos que hacer el otro aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 y después bajamos uno más. Y está aquí, bajamos otro más y otros 20 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, ¿eh? No, pero está muy grande, ¿eh? ¿Cuántas son? 1, 2, 3. Pero mi esta llega hasta ahí. No, no, hasta aquí llega. Es que me exageré con las torres, ¿eh? ¿Cuántas torres son? 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuántas somos? ¿Ya cuántas ya hicimos? No, apenas hemos hecho 3. 1, 2, 3, 4. No, no, sí. Ya me estaba yo alargando más. Digo, ¿por qué está pasando esto? Digo, si son menos. Bien. Ahí está bien. Hay que quitar esto aquí. me equivoqué. Ya quería hacer más grande el castillo. Digo, uy, pero si es demasiado grande, ¿ya para qué lo quiero hacer más grande? Bien, perfecto. Mira cuánta piedra hay ahí, ¿eh? Demasiada piedra. Wow. Aquí hay demasiada piedra también. Bien. Perfecto. Quitamos todo esto. ¿Y hasta dónde? ¿Cuánto le tenemos que dejar aquí? Uno o más, ¿no? Más. A ver, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta aquí. A ver, si son aquí. Es uno aquí. Es este aquí. Aquí son cuatro. No, son cuatro aquí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y este aquí, ¿no? Y aquí tenemos que hacer como una forma de triangulito y volverla a hacer así, ¿no? Metida hacia adentro. No. Sacarlo. Uno salidito y cuatro hacia allá. Bien. Ok, bien. Este hacia acá, ¿no? Este hacia acá y aquí van a ir cuatro. Ok, ¿ya no tengo piedra? Sí, tengo. Nos va a alcanzar para llegar aquí, ¿vale? Ok, cuatro. Cuatro aquí. Uno. No, espérame. Son cuatro aquí. Uno. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Y ahora quitamos este. Listo. Entonces, ahora sí aquí nos volvemos a meter aquí. Y este lo vamos a poner aquí. Y ahora aquí. En esta parte es donde vamos a volver a empezar a hacer nuestra línea recta hacia allá, ¿vale? Entonces, a ver, déjeme ver. Sí, vamos muy bien, ¿eh? Ok, bien, entonces vamos a poner uno aquí, uno metido hacia adentro y en línea recta de entre ese. Bien, vamos muy bien. Entonces, aquí, contar hasta allá, hasta donde llegue la madera, hasta el fondo. A Mila, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver. Uy, cómo se laguea, ¿eh? Se laguea el servidor, pero bueno, no pasa nada. Nosotros somos los dioses del lag, ¿eh? Ok, bien, perfecto. Ya casi terminamos al lado, ¿eh? Miren cómo se mira. Miren cómo se mira esto. Esto va a ser todo nuestra casa. Todo esto va a ser nuestra casa. Todo lo que hemos avanzado, ¿eh? Todo lo que hemos avanzado, madre mía. Bien, ok, bien. Entonces, vamos para allá. Vamos a seguir consiguiendo piedra, ¿eh? Piedra, mucha piedra. Uy, es que no, parece que en esta versión no te da la piedra si explotas TNT. ¿O sí? No me acuerdo. No, en la 18 no, es en la 19. En la 19 es a donde si explotas TNT, ¡pum! Te da el 90% de los ítems que explota la TNT, ¿eh? Así que ya si te explota un creeper cerca de tu casa en la 19, no pasa nada porque te devuelve todos los materiales. Bueno, un 90%, supuestamente un 90% te los devuelve, pero te los devuelve, ¿eh? Sí, está grande, pero van a ver cómo va a quedar de bonita. El castillo.
El Gran Castillo. No sé, a ver, ¿qué quieren que seamos? Un... No sé, ¿podemos ser un pirata? Yo quería ser un pirata, pero quiero hacer un castillo. Podemos hacer como... No sé, a ver, deme una idea de qué hacer, de qué hacer. A ver, ok, bien. No, espérame. Este tiene que quedar aquí, ¿no? Oh, sí, perfecto, sí. Bien. Exactamente ahí, ¿eh? Bien, quitamos esto. Y esto tiene que quedar aquí, ¿no? Aquí. No, ¿a dónde? A ver, espérame. ¿A dónde está la esta? Tiene que quedar... Metido hacia adentro. Estos están afuera, ¿no? Estos están afuera. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer el 1, 2, 3, 4. A ver, este aquí. Y este lo tenemos que hacer aquí, ¿no? A ver, vamos a quitarlo un poquito más para allá. Perfecto. El castillo de Martincito Craft. Yo me quiero poner así en mi nombre, Martincito Craft, ¿eh? Queda bonito. En mi nombre de Minecraft lo tengo así. 2, 3, 4. Y este hacia acá, ¿no? Y ahora ese se mete hacia acá y este aquí. ¡Bien! Pero miren, miren cómo... Ok, ahora sí ya terminamos todo, miren. Miren cómo se mira, ¿eh? Miren nada más cómo se mira nuestro castillo, ¿eh? Una hermosura, ¿eh? Una hermosura. Bien, es el plano nada más ahorita por el momento. Bien, entonces... Ahora vamos a seguir haciendo las bases de aquí, ¿vale? De las bases de entre y medio. Vamos a hacer ahora estas y estas de dos y así, ¿vale? Ahí no vamos a ocupar mucha piedra, pero bueno, hay que minar. Hay que minar porque ya no tenemos... Hay que minar aunque sea unas 200, ¿vale? Unos 200 de piedra para poder terminar, hacer todo bien el plano y ya a ver... ¿A qué hora son? No. A ver si ahorita empezamos a hacer las de estas, las de arriba, todo la estructura, a ver cómo la hacemos, ¿eh? ¿Hola? No hay nadie. ¿Hola? No hay nadie aquí, ¿eh? No sé, no, a ver, voy a pedirles a alguien piedra, a ver si alguien tiene piedra, ¿vale? Vamos a buscar gente a pedirle piedra, vamos a pedirle piedra a la gente, ¿vale? Necesito conseguir piedra, ¿eh? Vamos a buscar gente que nos regale piedra o que nos venda piedra, ¿vale? Para rolear y así nos quedamos con piedra. A ver si hay gente en sus casas. Vamos a las casas o vamos a ver al pueblo si hay gente, ¿vale? Pumba, vamos al pueblito. Mira, vivimos cerca del pueblito, ¿eh? Vamos para allá, brincamos. A ver, no hay. Ahí está el amigo bibliotecario. Este güey, ¿qué hace? ¡Hola! ¡Ay, el bibliotecario! ¡Ah, por fin lo encontré! ¡Hola, buenas tardes! Buenas tardes, ¿cómo está? Carly, muchas gracias por el año, ¿cómo estás? Bien, cansado porque estaba buscando a ese señor. ¿Qué le vende este, eh? Libros encantados. ¡Uf! Madre de Dios, buenísimo, ¿eh? Oye, ¿cómo compraste esa sombrilla? Clemen, muchas gracias por el año, ¿cómo estás? Alberca. Es que estas sombrillas son mágicas, ¿eh? Explorando me encontré este paraguas, O sea que eres envidioso, no me vas a decir. No. Con una monedita la compré. ¿Pero tú ya encontraste ese pinche cubo azul que saca la cosita que necesitamos para craftear la moneda? Sí, pero ya me lo gasté todo. ¿Pero en dónde encontraste esa madre? Lo encontré minando. No, perdón, eso lo encontré en un cofre en una mina. Ok, y vas a decir en un cofre de una persona. No, negativo. ¿Estás robando? No, eso no se puede hacer. ¿Estás robando? Negativo. Te voy a acusar de que estás robando. Oiga, ¿quiere ver mi casa? Sí, nada más déjame checar los libros. Dame unos segunditos, espérame. Oiga, le quería preguntar algo. ¿Tiene piedra usted que me venda? ¿Cuál? ¿Qué? Piedra. ¿Piedra? Sí. No, pero tengo mucha... ¿Qué tiene que ver? En mi casa, en mi zona de mi casa. De hecho, tiré mucha piedra yo. Mucha. Ah, ¿cómo que tiró piedra? No, ahorita yo la necesito, ¿eh? A ver, enséñame. Venga. Ok, pero no compre, a ver. ¿Qué va no, a comprar? No, ya. No lo tiene, ¿no? El que estaba buscando. Venga, le voy a enseñar mi casa. ¿Cómo va a estar mi casa? Venga. Ya encontraste terrenito. ¡Claro! Perfecto, me sirve. Claro que sí, ya ahorita. Venga a ver. El plano que estoy haciendo de mi casa es espectacular. Sí te creo. Vas a ver, venga para acá. Soy un gran constructor. Ok. Me voy a recibir de ingeniero un día.
Mira, okay. mire, mire, mire cómo va quedando, mire cómo va quedando. Esta es la base pues de. es un terreno bastante grande. Sí, me tardé demasiado en aplanarlo, ¿eh? Ándale, muchas gracias por el Me audio, ¿cómo imagino, estás? me imagino. Sí. Y Toby, lo que me falta todavía poner tierra allá del fondo, pero mire. Por eso necesitas la piedra. Sí, porque mire, ya hice todo esto. Aquellas bases también del fondo. Solamente me falta poner entre y medio mucha piedra. Para poner a hacer los interiores de los cuartos y todo eso. Pues mira, yo iba a aplanar justo ahí en donde hay piedra. Ajá. Entonces no sé si te sirve, mira. Va, vamos, vamos, Pues ya vamos. agarraste el TP, ¿no? De mi casa. No, 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 oiga, no, todavía ¿No? no. No, no, no. Bueno, es por acá, ven. Sí, Es un sí. poquito lejos, no mucho, pero sí algo. Vamos, 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 yo la acompaño. Sí, está al lado de la puerta. Ya lo encontré y no tenía el libro de encantamiento que necesitaba, Balti. Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad que los monitos esos que te tradean cosas son ilegales o no? No. ¿No? Encontré uno y lo encerré. No, oye, eso es contra los derechos de las personas, No, no, oye. no, no, es que. Primero robas. No, yo nunca he ¿Y luego? robado. No, 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 no. Negativo, negativo. Nunca. Robar es malo, robar es. Mire, mire cómo lo. Sí, porque no me quieres compartir. No, 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 en serio que no, ¿eh? Es que ayer fui a la ¿Qué cantina. pasa? Escúcheme, fui a la cantina ayer. Y me puse, y me eché unos. Me tomé demasiado y gratis, ¿eh? Y gratis, ¿eh? Uf. Nombre GPI. Y cuando me emborraché al otro día aparecí con una moneda en mi Ah, inventario. En serio. casual. En serio. No, hombre, yo quiero esas borracheras. El de reparación, Balti. Venga, Y sí. el ¿A dónde es su casa, perdón? pa más adelante, mira, esta, no sé si ya viniste para acá. Sí, he venido, pero no sé cuál La es. casa de Men es ahí. Tacos, Ahí hay una tacos. taquería. La de Balti está al fondo y mi Ajá. casa está más derecho. O derecho, a ver. A ver si no nos matamos, ¿eh? No carga el mundo. No nos Nos vamos. está cargando el mundo. Me voy a morir, me voy a morir. Oh, Ya cargo, ya cargo. okay. Pensé que me iba a caer. Pensé que me iba a caer, ¿eh? Pensé que me iba a caer, por eso. Uf, madre de Dios. Un Ya puente. estamos a 400 metros. Bien. Uy, vive lejísimos usted, ¿eh? Pues no tanto, no tanto. Pero, ¿por qué se alejó demasiado del pueblo? Es que yo quería playa, pero la playa era muy lejos. Quiere Así vivir. que Oh, Dios mío. me fui a buscar un laguito, Ajá. porque pues es narcomansión, ¿no? Donde vivo. Sí. ¿Esa es su casa? No, 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 todavía falta. Ah, no. ¿Esta de aquí es su casa Esas esa? son ruinas. Ah, yo pensé que era su casa, ¿eh? No, 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 Mire son cómo. ruinas. Vamos a nadar. Uf. No, yo vuelo, yo camino en el agua, ¿eh? Mire, 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 mire. No, hombre, ¿usted es Dios o qué? Claro, mire, 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 nomás cómo camino en ¿Viene el a hacerle agua, la competencia a la diosita o ¿eh? No, no, cómo? no, negativo, negativo, nunca, 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 pero yo Ah. tengo un poder que me dice que pueda caminar yo. Uf. Nah, ok, Dios, te ¿eh? voy a creer, Sí, ¿eh? sí, sí, Que no. igual está ilegal, pero. ¿Cómo que ilegal? Mire, no tengo ni armadura, no tengo ni armadura, no tengo nada. Yo soy un pobre inhumano en este gran mundo. Está bien, te voy a Sí, creer sí, porque sí. soy creyente. Eso. ¿A dónde? Uy, uy, uy. Pero usted vive Ya estamos aislada, ¿eh? llegando. Usted vive aislada del territorio de los gente, ¿eh? Madre de Es Dios. que luego los vecinos te hacen fiestas y son Oh, molestos. Dios mío. Sí. ¿Pero eso quiere vivir aislado usted? ¿Pero vive entre la nieve o Así qué? es. No, mira, es acá. ¿A dónde? Acá. Wow, ¿eh? De hecho, ya se está viendo. A ver, la miro. Uf, aplanó. ¿Quieres? Haga una pirámide. Oh, wow, Mira. qué bonita, ¿eh? Te digo, es una ¡Ala! estructura muy difícil que se hizo. ¡A la bestia! Buena casa, ¿eh? Entonces quiero justo como empezar a hacer las escaleras, Sí, pero sí, sí. como ves, hay mucha piedra. Deberías de hacer. Mire, deberías de hacer las piedras con. Las escaleras con. No sé, con abeto combinaría, ¿eh? Con madera de abeto. Pues yo creo que la orilla va a ser eso y lo demás va a ser de cuarzo. Sí. La de Mira, abeto aquí está para. mi TP. Ajá, a ver. ¿A dónde? Ah, ok. Ahí. ¡Hola! Ok. Listo. Ahí está. Y mira, para esto quiero la sombrilla. A ver, Mira, ven, a ver. ven, ven, ven. ¡No! ¿Qué hice?
¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Me fui, a la vez. Me teletransporté a un lugar. Mira, para mi alberquita. ¡Uf! ¡Madre de Dios, eh! ¿Me puedo echar un clavado? Sí, mira. De hecho, brinca. A ver, espérame. A ver, me voy a quitar esta. Me voy a quitar esta cosa. A ver, espérame. A ver, mire. Yo soy un clavadista profesional, mire. Pues tiene competencia, todos son clavadistas aquí al parecer. Mire, yo lo voy a hacer así, mire. Una, dos y... ¡Oh! No, hombre, 10 no, de 10. No, 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 10 de 10. Soy un profesional yo, Madre de Dios, a ver, ajá. 10 de 10. Está muy bonita su casa, ¿eh? Entonces aquí quería las sombrillas, ajá. Combinan muy bien con la albercación, ¿no? Pero es que estas no son sombrillas. Estas no se pueden poner. Pero se verían bonitas, o sea, en la... Ah, sí, sí. Si quiere puede hacer unas de lana. Pues estaba pensando hacer con trampilla. No. Por arriba. Bueno, sí. O también para que se mire más bonito, ponga hilo. Ponga primero unas vallitas, ¿no? Uh-huh. Pone unas vallitas hacia arriba. Pone... hilo y arriba le pone esta lana. La alfombra de lana. Alfombra, perdón. Okay. Quedaría muy bonito. Pero póngale hilo y así no se va a mirar tantas cosas. Ok, te voy a hacer caso. Y debajo del hilo ya le puede poner ¿cómo se llama? Ponerle. ¿Puedo entrar? Sí, claro, okay, estás invitado. ¡Ah, madre de...! ¡Uy, un Enderman, ¡Hala! Sí, estas fueron las primeras Funkos que salieron. ¿Cuánto le costó, En ese entonces costaban topaz y era muy difícil. ¡Uf! Y miren, vean. ¡Qué bonita colección, eh! ¡Ay! ¿Y esto? ¡Ah! ¿Quiere llenar todo esto de colección? ¡Ajá! ¡Hala! Ahorita, por eso quiero las monedas para comprar, porque pues... Quiero comprar los que están ahorita. Hola, Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Hala! No, es que están bien caras. Ustedes están bien caros. Dairo, muchas gracias por el año. ¿Cómo estás? Me costaron topaz. Y solo se puede conseguir en el Nether. Y hay uno en cada como muy lejano. No, pero ahorita ya los pusieron a una moneda, ¿eh? Muy caros. Sí. Pero pues por eso necesito minar. Y pues esta es mi cocina. Mi humilde cocina. A ver. Bonita, ¿eh? A ver. Uy. Uy, yo quiero hacer esto, ¿eh? Ángel, muchas gracias por el like y muchas gracias por compartir. Combinaría muy agradezco bien, mucho, combinaría muy bien. Sí, uy, es muy bonita, ¿eh? Tacos. Así es. Pero... Y ando haciendo mi sal apenas. A ver. Y aquí hay un ajolote. A ver. ¿No se muere? No. Eso sí, eso no son como los pescados, ¿verdad? Pues quién sabe, porque pues lleva toda una vida ahí y nada más no. Porque los pescados se... Si los dejas encerrado entre cristal, se mueren, ¿eh? No sobreviven. Pues este ha sobrevivido muy bien. Yo estoy muy bien, Ángel. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Me alegro mucho por ti. ¿En serio? Pero bueno, si ocupas piedra... Ajá. Puedes tepearte para acá y conseguir toda la que quieras. Uf, tiene demasiada piedra, ¿eh? Sí, más para allá también saqué mucho. De hecho, todo lo aplané y todo esto era piedra. Porque era una montaña. Debería de traerse ese panal y crear como a miel, ¿eh? Debería de ser una de miel. Mira, ahí está un panal ahí arriba. De hecho, hay muchos panales aquí. Sí, sí. Y de cacao también hay muchos aquí. ¿Sí? ¿Aquí no hay madera de abeto? Sí, es la de allá arriba. ¿Cuál es? Sí, mira, me voy a agarrar un poquitito. Porque es que necesito, porque... Para mi casa. Si subes a la montaña que está allá, ajá. Hay más también. ¿En serio? Muchas gracias, ¿eh? Uh-huh. Y también sin corteza hay. No. Yo lo quiero con corteza. Pumba. Que para hacer los silloncitos los ocupé. ¿Oh, sí? Uh-huh. Ok, yo nomás quiero los retoñitos para sembrarlos allá en mi casa. No tiene retoños de abeto. Bueno, vamos a esperar a que se quite este. Déjame ver. Vale. Muchas gracias. Bien, estamos aquí. Talando. Yo creo que va a entrarle. Me dijo que a las 8:30. Todo esto, pumba. Saludos, Ángel. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? A ver, espérame. Ahí está. Bien. ¿Dónde estás? Aquí estoy, oiga. Tengo dos. A ver, ¿me lo regala, por favor? A ver. Ahí están. Muchas gracias, A ver,
De nada, de hecho deben de haber más para acá. A ver. Te digo, mira, están esos chicos de allá y también todo lo de allá. Oiga, esos Es árboles son, es abeto. verdad que esos árboles son muy bonitos, los como naranjas, no sé. ¿Cuáles naranjas? Aquellos. ¿Son rojos o naranjas? Al fondo. ¿Estos? Ah, sí, allá, sí. No, 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 aquí. Allá. Donde estaba yo cortando la madera de abeto, no sé si usted los vio, unos como rojos, morados, no sé. No, hombre. Sí, aquellos, mira. Yo los veo todos o unos blancos Ajá. del tronco. No, 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 pero las hojas. Ah, no, yo nada más los veo verdes. Verde. ¿Ustedes daltónico? ¿En serio no los mira de colores? No. Entonces, ¿eso quiere decir que estoy enfermo yo? Ajá. No. Sí. Porque pues es que yo miro árboles de colores. Usted es daltónico. No sé, ¿a poco daltónico vemos diferentes colores? ¿Sí? Dios mío, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? Hasta ahorita me enteré. No, hombre. Le Siempre. hace falta más mundo entonces. No, oiga, siempre pensé que los árboles eran de colores, ¿eh? No, no, no. Bueno, fuera, pero sí hay algunos de colorcitos No. azul, rojo. ¿Pero en serio ese no es rojo? No. No sé, Ángel, no sé, Ángel. Vamos a seguirle la corriente. Vamos a seguir la corriente. Igual si te hace falta, puedes aquí agarrar. Tengo A papa, ver. cebolla, zanahoria y trigo. Muchas gracias, ¿eh? Yo necesito mucha ¿Ves? comida. Igual también hay polvo de hueso Sí, acá. sí, sí. Bueno, hueso para hacer polvito. A ver. Voy a robar poquitito, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Y al fondo, está la jungla. Te digo que hay, allá hay animales. Ajá. También Y yo, hay oiga, cacao. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Y usted no tiene animales exóticos? No, porque yo soy PETA. Oh, ¿qué es eso? La organización que Ajá. multa si maltrata a los animales y defiende los derechos de los animales. Mad. Entonces, para Ok. tener animales exóticos necesita permiso. Permiso. Wow. Si yo quisiera tener como. Cobro. ¿Qué? ¿Usted es usted? ¿Cuánto? Pues dependiendo del permiso que necesite, si es para un dragón, si es una iguana, si es del Nether. Es todo un proceso, es todo un proceso. Pero si yo luego cacho de que no tiene, le cierro y le mato al animal. No, 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 no. Pero, ¿usted sabe cuánto cuestan los dragones? Sí, pero hay que conseguir permiso para tener el No, dragón. Dios mío. Cuestan 50 y. No, ¿cuánto? 55 bloques de diamantes. O ojos de Enderman. O ya los cambiaron. No, ya los cambiaron. Ahora cuestan 55 bloques de diamantes. ¿Todos? Sí. Dicer, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Es que antes costaban membrana No. de las cosas, también costaban ¿Sí? ojos de Ender y cosas así. No, madre de Dios, no, no, no. Ya se volvieron careros, ¿eh? Sí, no, hombre, este pueblo a veces No, dices, hijo de no, su no, no madre. sé qué, no, qué, no sé qué subió en el pueblo, pero algo ha de haber subido para que le subieran los precios así de feos, La ¿eh? inflación está cañón, la ¿Inflación? Sí, inflación. ¿verdad? Tal vez sería Mira, por de hecho, eso. por eso tengo estos banderines A aquí. ver, ¿qué es eso? Es por el mundo. Ajá. Hasta mis luces son de panel solar y todo. Oh, wow, ¿eh? Sí, no, Oh, aquí todo es no, bonito y bonito. entonces usted no tiene luz eléctrica. No, Dios mío, Nes. ¿eh? Así no paga nada, ¿verdad? Aparte ayudamos al mundo. Ah, sí, exactamente, pero Dios, ¿eh? Qué bonito, Mira qué. una luciérnaga. ¿A dónde está? No lo veo. Allá, hacia la izquierda. Oh, ya la vi, mira, pero no ha prendido su foquito, ¿eh? Estaba prendido. Oh, aquí está una. No, no, es una antorcha, es una antorcha. Es una antorcha. Ah, mira, ya Sí, prendió su oh, palito. qué bonitas, ¿no? Sí. Y para allá es una de mis minas que Filler, tengo. sí, yo también lo miro así. A ver. Está muy buena. Escúcheme, De hecho, escuche, todo el es, mundo es, viene. es, escúcheme. He encontrado unos monstruos.
Unos monstruos que están como zombificados, ¿eh? Sí, esos están locos, ¿eh? Pon muchas luces para que no se acerquen. ¿Usted los ha visto? Así es. Encontré un esqueleto zombificado. Zombificados, sí, son bien castrosos Sí, esos es que los güeyes, ¿eh? venden muy caros, los venden muy caros los Mírame. dragones. A ver, dime. Me mato, que me mato. Aguas, 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 Sí. aguas. Qué guapo, ¿eh? ¡Hala! Pero que esta es una cueva que te lleva al... No, es que no has encontrado el secreto. ¿Cómo? No has encontrado el secreto. ¿Es un túnel? Mira, para allá es eso, pero por aquí donde está la tierra hay una entrada. Mira, ven. ¿Y aquí qué te lleva, eh? Samuel, muchas gracias por el live. ¿Cómo ¿Ven? estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¡Uy, uy, ¡Ay, no, uy! no te bajes! Aquí estoy, Bueno, tranquila, sube. tranquila, tranquila. Aquí estoy, no. Pensé que me iba a morir, pero traigo la paraguas. Mira. ¿Pero qué es este lugar, eh? Cosas tenebrosas por acá, pero No. mira. ¿Estuvo aquí? Y pues aquí hay mucha cosilla. Dios. Esto lo ando explorando. De hecho, apenas lo exploré con Balti. Dios, qué... Ah, yo no te mucho por el enemigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Y tranquilo, no salen fantasmas. Ya maté Ah, no, no, todos. tranquilo. No, no, ahorita no voy a ir al inframundo. ¿En serio? ¿Y me puedo robar cosas de aquí? Sí, de hecho, ¿Sí? de aquí le agarré las librerías. Mira, robáis esas librerías. Son muy buenas. Pero hazlo con toque de seda, porque si no, Es que yo... se vuelven libros. No tengo. Me empresta su... ¿Usted tiene toque de seda que me empreste? Y ahorita se lo devuelvo nomás para quitar eso. Fortuna, toque de seda, aquí lo tengo. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. A ver. Ahí está. Uf. Ven para acá. Eso. Muchas gracias, eh. Eso. Para que las puedas hacer, si no se vuelven libros. Sí. Y otra vez tienes que hacer tres para que se vuelvan a convertir en normalitos, ¿no? Uy. Mucho lag, eh. ¿Tienes lag? Yo ando normal, pero sí para picar hay mucho lag. No, no, sí, yo también ando normal, pero para picar sí está muy, muy lagueado. No sé por qué, ¿eh? Pero bueno. Así es, sí está muy lagueado. Y eso, uy, esto es para tejer, ¿no? Para marcos. Bien. Sí, hay mucha cosa aquí. De hecho, hay muchas librerías por todo esto. Que está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito este lugar, ¿eh? Pero, bebé. Seot suele venir mucho, pero se pierde. Tenga, tenga, tenga. Ahí le dije eso. Ya agarré 5, 6, 6 librerías. Ya con eso estoy bien. Ya después sí. Ay, ¿dónde lo dejaste? Sí, Ah, ahí ya. está. Sí, si ocupo, le vengo a agarrar más aquí, ¿vale? Sí. ¿Y Ah, qué, qué mira, es Balti ya qué? me anda buscando. ¿Y qué es este, eh? Pues eran donde experimentaban. Por ejemplo, acá ¿Sí? también se acabó mucha amatista, pero los brotes no ¿Sí? te dan solo te da el brote, Sí, sí, no sí. los chiquitos. ¿Ya viste? Solo el cúmulo. Oh, sí. No. Y yo ahorita ya los hice. Brinca, brinca, brinca. A Y ver. agarras, ahí quedaron. ¿A dónde? Oh, aquí están, aquí Eso. están. Aquí, Y el los. fragmento que... ¿Qué Y fue ya este? después los hice moneditas. Ajá. Y te puedes hacer armadura con eso. ¿Con amatista? ¿Con este? Wow, ¿eh? De hecho, traigo una nada más que la estoy tratando de encantar. Wow, ¿y es poderosa o no es poderosa? Pues encantado todo. Uy, no, ¿qué hice? Rompí una pieza de cerámica, ¿eh? No, hombre, estás trolling. No, madre de Dios. Pero bueno, vente. Vente, vamos. A ver, le sigo, le sigo. Vamos a ver a la Balti. Vámonos, vámonos. Uy, uy. Pero que esta era una tumba antes. Este era un panteón, como un Sí, panteón, estas ¿verdad? son tumbas, mira. Uy, 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 uy. ¿Cómo lo abrió? Nada más le das clic. Bernie, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? ¿Todo bien? ¡Guau, wow, eh! Impresionante. ¡Vámonos! Sí. Y pues para acá es la salida. Sí, 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 Es sí. una muy grande, muy grande. Es grandísimo. Yo también tengo una cueva gigante debajo de mi casa, ¿eh? Uy, a lo mejor estuve por ahí, ¿eh? Porque apenas me di una perdida y estaba ¿Sí? cerca del pueblo por ¿Sí? abajo. No, no, yo es... Tal vez sí, ¿eh? Tal vez una de dos, tal vez sí. A ver.
Uy, ese cofre está muy bonito, ¿eh? Sí. Me lo robo, me lo robo, me lo robo. Ese ya estaba ahí. Vámonos. A ver, aquí, ¿no? Vente. Vamos, vamos, vamos. Madre de Dios, madre de Dios. ¿Dónde? Hola, aquí está, aquí está. Bien, vámonos. Y ahora ya todo para arriba. A caminar se ha dicho. Hacer parkour Minecraft. Hacer ejercicio. Vámonos. Pumba, pumba, pumba. A ver. Sube, sube, sube. Uy. Mire, mire, mire cómo escalo, ¿eh? Yo voy a ser un escalador profesional muy pronto. Se ve, ¿eh? Sí. Pero mire, 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 mire. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Dios mío. No, hombre. Madre de Dios, yo voy a ser muy pronto un escalador profesional. Muy pronto van a ver. Me va a ver en las grandes competencias de escalamientos. Guillermo, muchas gracias por el Pues año. a ¿Cómo estás? ver. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Sí, es cierto, ¿eh? Esperemos y sí, ¿eh? En el chat. ¡Balti! Como Ah, sí, unas aquí está la Balti. monedas. ¡Oli! ¡Olín! ¿Ontas? Aquí estoy. Pensé que venías con el goblin desgraciado. No, 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 no. Hola, No. Martincito. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo en mente, ¿cómo estás? ¿Dónde andaban? Estábamos Estamos en las minas de sí. abajo. Sí. Me invitan. Ya Floración sabes que tú andábamos. siempre estás, pero justo a dónde nos vamos a ir. Estaría cool comprarle un mapa a este güey, al que estaba el Al del pueblo. aldeano. Ajá, Ajá. porque había uno de un castillo para descubrir. Vale, me parece bien. Estaba, nada más que, ¿cómo se hacen las brújulas? Con hierro y redstone. Redstone, Y ¿por qué sí. no me sale? Necesita redstone para las brújulas. Tengo todo eso, ¿Sí? pero ¿cómo se dice brújula en inglés? Bienvenido. Brujolection. Ni sabes quién soy, ¿cómo? A ver, espere. ¿Cómo así? Y yo estoy súper bien, yo estoy súper bien. Estamos acá. Oiga, usted, ¿o dónde? Aquí, oiga, ¿usted no tiene piedra? ¿Que me venda así piedra en esta en taquia, estanqueada? ¿Cómo Y que yo, Hacia cómo que está piedra ya tanqueada? minada, piedra ya minada. ¿Qué significa exactamente ya minada? O sea, yo tengo piedra en mis cofres, Piedra, pero exacto, así, piedra de esta, así. no sé En exactamente qué tipo de stacks. piedra Este tipo necesites. de piedra, este tipo de La piedra. labrada. Sí. Tal vez sí. Se la compro, se la compro, se la compro. Necesito demasiada, ¿eh? Ah, no, entonces no, ¿eh? Realmente ya no tengo mucha. Bueno, no pasa nada, lo poquito que tenga se lo acepto. A ver, ya vengo entonces, Muchas déjame ver. gracias. Sí, Ya claro que sí. andas consiguiendo, ¿verdad? ¿Piedra? Claro, es que necesitamos Me conseguir pareces piedra. vicioso. Vicioso, ¿a qué vicioso, a qué, eh? A la piedra. Si es que sin la piedra no puedo construir mi gran castillo que pienso hacer. Porque vas a hacer un castillo como el de Mene o como No, el de Dante mire el mapa. y Gigi. Mire el mapa cómo está mi castillo, ya lo estoy formando. Mire el mapa donde está mi Opa. casa. Creo que ya sé de dónde Juan, es. muchas gracias por el Es año. que ¿Cómo no estás? ¿Cómo tengo te el encuentras? ¿Todo bien? puntito. ¿O no? Ok, pero está cerca del pueblo, es la casa más cerca del pueblo, ¿eh? Yo vivo, soy el que vive cerca del pueblo. De hecho, ¿eh? Sí, no sé, todos se alejaron, todos quieren estar solitos a la nada. Yo me viví cerquita del pueblo. A ver, espérame. Voy a hacer la brújula, ya Hola, vengo. hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bienvenido, A bienvenido. ver, panda. Estamos aquí, estamos Es aquí. uno de redstone. Ah, Y perdóname, ¿puedo entrar a su casa a freír unas papas? sí. Mu muchas gracias, muchas gracias. Y ya tenemos la Vamos brújula. a friar unas papitas porque necesitamos comer, a A ver. ver, déjale, digo, Baldi, tiene Uf, helado. uf, Ah, ya sé. ¡Holita! Justo te estaba escribiendo que si tenías Uf, miren eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cierre molocha o cómo es la cosa roja, la del Ay, no, tinte? chiqui. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Roja? Ajá. Mira, Es de hecho, si betabel, pones ¿no? betabel, sí. Ah, sí, Tinte. tengo mucho betabel.
¿Dónde está Martincito? Ah, no, es remolacha. Aquí hola, sí, hola, dice, ¿cómo remolacha está? ¿Cómo no está? Sé si, según yo es lo mismo, ¿no? Hola. Si quieres, ahorita vamos a mi casa por ella. A ver si te sirve por el betabel. Va. Oye, Martincito, ¿qué me ofreces por la piedra labrada? Uf. Yo nunca la entendí. Yo tengo cosas muy importantes, Escúcheme. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio stacks. Stacks, mire. Tengo un pergamino misterioso que no... Ya tengo mucho de esos. No, pero escúcheme. Ese es un pergamino misterioso que la va a llevar a un lugar magnífico, A ver, muéstramelo. Pero aquí no lo tengo, lo tengo en mi casa. Pero mira, si quieren le doy hierro, Le doy hierro, tengo mucho hierro. Vale, me parece bien el hierro, Sí. Me parece mejor el hierro, porque de los pergaminos tengo muchos. Sí, pero dígame. ¿Cuánto de hierro me ofreces? Pero usted, ¿cuánto quiere? Yo le ofrezco uno. ¿Uno por stacks? No sé. Usted diga. Uno por stack me parece razonable, ¿eh? ¿Uno por stack? Uh-huh. Le voy a... Mira, ¿cuántos tiene? 7 y medio. Ah, le voy a dar de 2 para que diga que soy buena onda yo. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. 15 le voy a dar. 8 por stack, dicen mis las voces de mi cabeza dicen que 8 por cada uno, ¿eh? No, pero estoy siendo buena. Es evidente. Sí. No, me hablan las voces de mi cabeza. No. Dígale que no hagan eso. Díganle que no hagan eso, ¿eh? Valen, cuesta muy caro eso, ¿eh? 15 está bien, ¿eh? Vale. Mire. Uf. No tengo mochila. Oiga, ¿usted no tiene materiales para hacer una mochila? Es que yo no tengo mochila. Dame el hierro. Perdóneme. Dame el hierro. Tenga. ¿Te lo quieres no, robar? No, nunca haría eso. Yo no hice mi mochila, no sé con qué se hace, de hecho. Okay. Me la regalaron. Es que se hace, a ver, déjame describir una backpack, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Se hace con un cofre, 3 de cuero, pero no sé de qué cuero. ¿Cualquier cuero? ¿No tiene cuero usted? A ver, déjame ver si tengo cuero. Se lo compro. ¿Por qué nos hablas de usted? No es aquí. Nos está diciendo señoras a todas. ¿Cuántas veces? No, ya no te vendo cuero. No, oiga. Discúlpeme. Háblanos de tú. Nos duele nuestra adolescencia, nuestra pubertad. Ya agarramos. Ahí está el cuero que necesitas. Uf, muchas gracias, Almora, ¿eh? Almora. ¿Qué pasó? Necesito urgentemente toda la colección de Demon Slayer. Ay, yo también, pero necesitamos minar. ¿Mi cuero? Aquí está. Aquí está, perdón. Y esto también es tuyo. Ahí está. Tengo un cofre. ¿Tiene hilo? ¿Cuánto de hilo necesitas? Ay, ya, por favor, dónale todo lo que puedas a esta persona. A ver. Solo tengo uno, ya. ¿Uno de hilo nomás tiene? Sí. Necesito 4. Nada más tengo uno, te lo dejo atrás. ¿Usted no tiene hilo? Yo tengo en mi casa. Vamos todos a mi casa para darle de una vez el betabel a Admor, a ver si le sirve. Vale, aquí voy a dejar mis cosas, vamos, véngase. Vamos. ¿Puedo volver a entrar a su casa? No le voy a robar nada, pero voy a volver por mis cositas que están ahí tiradas, ¿verdad? Pero yo no sé su casa. ¿Pero su casa cuál es? Yo no sé su casa. ¿Vinamos a la aldea? ¿Cuál es su casa? Espérame, voy para allá. Me parece que su casa es por ahí, por este lado, No sé muy bien, pero me parece que su casa es por este lado. Vamos para allá. No sé cuál es su casa, la de ella. Bien, necesito mi hilo. Voy a mi casa. Voy a mi casa a traer mi hilo y me regreso a su casa a traer la esta. No, espérame, ¿aquí está mi casa? ¿A dónde? Aquí está mi casa. Bien, vamos para allá. No, es que no sé a dónde está su casa de ella. Es aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es aquí. No. En el pueblo. Yo no tengo. Uy, me muero. Voy para allá.
ver, espérame, bájate. Uy, Dios. Que no me muera, que no me muera, que no me muera, ¿eh? Estamos viviendo apenas a medio corazón estamos, ¿eh? Estamos envenenados, no sé qué me envenenó. A ver, ¿a dónde está la esta? Aquí está, aquí está, aquí está. No, es que no sé a dónde viven ellos. No sé a dónde. Tomás tenía la localización de la casa de una muchacha, pero la otra no sé dónde vive. A ver, pumba, y vamos a irnos aquí. Aquí. Uy. Ok, no me deja ir, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Esta la bajo aquí. Ok, no, necesito un ojo, ¿eh? No, no puedo ir, ¿eh? ¿Por qué no puedo ir? ¡No! Vamos caminando. Vámonos caminando porque... Madre de Dios, no es cierto. Ah, perdón, estaba yo con el micrófono prendido. Con shift también, ¿no? Tienes que apretar el espacio y el shift. Vámonos. Luego varias veces shift sin soltar el espacio. Oh, ok. Ay. No, es que me perdí. Pero tranquilo. Ahorita regreso rápido. Llego rapidísimo allá a su casa. Me parece que es por acá, ¿no? A ver, no sé a dónde vive la otra muchacha. A ver, ella, aquí viven mucha gente, ¿eh? No sé quién vivirá aquí, ¿eh? Vamos a ver, ¿vale? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero llegar rápido, ¿eh? Que necesito craftear mi mochila. Ellos tienen para craftear mi mochila. Yo no tengo materiales, ¿eh? Bien. Son cuatro de cuero, ¿verdad? Sí, sí. Me parece que aquí viven, ¿eh? No, tranquilo. No. Yo sigo en pie. Es lo más que ya no me puedo teletransportar de ahí. Y ahora me tengo que venir aquí corriendo como loco aquí, perdón. Lo siento. A ver, aquí vive, parece, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Kevin, buscando un lugar a donde ya me perdí, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien por acá cerca? ¡Hola! ¡Oli! ¡Hola! ¡Ahí voy! Okay. ¡Ahí voy! Ok, pensé que me había perdido, ¿eh? Estoy de regreso. ¿Dónde tienes este para venir a su casa? Aquí al lado de la puerta. ¿Dónde estás tú, eh? No te veo. ¡Aquí estoy! Ven. A ver, ve. Aquí. ¿A dónde? ¿Aquí? Ahora sí, vamos a pasar. Pero... ¡Uf, qué bonito, ¿pasa? ¿Eh? ¡Hala! Gracias. Me gusta el sonido. A ver, perdón, ¿lo viste? Firulais, ¿cómo estás? Hilo, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. ¿Cuánto ocupas? Tres nada más. Te voy a dar seis, por si acaso. Muchas gracias, ¿eh? ¿Hola? Ahí está. Voy a agarrar su mesa de crafteo. ¿Cómo? Voy a agarrar su mesa de crafteo. Ah, vale. Que no es Firulais, es Firusflies. Para mí es Firulais. Oh, Firusfly. Hablo sola, perdón. A ver, perdón, es... No, es Firulais. Nada más que las voces de mi cabeza dicen que Firusflies. Firusfly, no, oh. Bien. ¿Ya viste la...? La tengo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Viste la foto de mi perrito arriba de mi cama? A ver, espérame tantito. A ver, ahorita la vimos, ¿vale? A ver, ¿a dónde? Aquí arriba de mi cama. Con la C puedes hacer zoom. Qué guapo es, está muy bonito. Sí. Es hermoso. Sí. Y aquí, ven. A ver. Acá tengo a Tamalito, a él le puedes cambiar cosas si algún día ocupas. Madre de Dios, pero esto está chetadísimo, ¿eh? Un poco. Y aquí, ven. Ajá, aquí. A ver. Tengo mi terraza. Guau, ¿eh? Qué bonito. Está lindo, ¿no? Sí. Solamente le falta un asador aquí para hacer una carnita asada. Sí, ¿verdad? Sí. Y ponerla de y en la radio un cochinero. Exactamente. ¿Eh? Muy bonita su casa, ¿eh? ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdeme! Me he quebrado las piernas. ¿Hola? No. ¿Hola? ¿Dónde
¿Dónde estás? Aquí tirado cerca del portal. Me tiré y me rompí las piernas. Ahí voy. ¿Qué? Irving, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Perdón, no pude evitar reírme. Tranquila, yo lo sé. Heiner, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? Ahorita vengo para acá, ¿vale? Ahorita vengo, voy a traer todas mis cosas que dejé en la otra casa, ¿vale? Vale, ¿va a ser con nosotros o sí, algo? Espera, no voy a ir a casa de Admora. Yo voy contigo. Vale, vamos. Hola, Irving, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Oli! Ahora sí, vente. Me perdí. Espera, voy a agarrar mis cositas. ¿Ya hiciste la mochila? Sí. Ya la hiciste. ¿Dónde conseguiste el hilo? Me lo robé ya. Usted sabe. ¿Ves cómo si roba? No, perdón, lo pedí prestado por ahí, ¿eh? No, yo no robo, yo soy... Gracioso. Buen ser humano yo soy. Ahí está, listo. Uf, qué bonito, ¿eh? A ver. ¿Me va a regalar piedra? Hola, Carlos, dime qué pasó. ¿Sí te sirvió la remolacha? Ya, Irving, ya comí un poco. Rojos porque va a ser mi cámara. Dime, Carlos. Muchas gracias. Heiner, es que no soy dueño del servidor. Si no, yo sí te invitaba, nada más, ¿eh? Me acuerdo cuánto cobraba de esmeraldas, pero ahorita vemos. Yay, entonces vamos al pueblo, ¿verdad? Sí. Vale, vamos. Mis papitas, espérame. Tus papitas. Uy, hablando de comida, ¿eh? Yo también necesito papas. Tenga, tengo 35. Le voy a regalar unas cuantas. ¿A dónde está? Aquí afuera. Uy, el lag. ¿Usted no quiere comida? No, muchas gracias. Vale. Listo. Nice. Okay, pues vamos, Carlos, al pueblo. Lo siento. ¡Vámonos! ¿Cómo hago? ¿Se van a tepear? Pero no me puedo... Sí. ¿No me puedo teletransportar a la aldea? ¿Por qué? ¿Tienes experiencia? No, ni una. Uy, no tampoco, ¿eh? Mira, dale. Para que no cobren experiencia es irnos a tu casa, Balti, y de ahí al pueblo. Así ya no me cobra experiencia. Yo tampoco tengo para ir para allá. Bueno, vámonos a la casa de Balti. Vente. Porque no tienes la casa. A ver, ¿cómo no, estuvo? No, sí, ¿cómo sí la tengo, sí la caminando? Tengo. No, sí. Pues sí, vámonos. Vamos. Vénganse. Oye, ¿cómo que ese paraguas también te ayuda a volar, eh? Claro, este es un paraguas, uf. Cuesta muy caro. Cuidado este paraguas, que roba, ¿eh? No es cierto, ¿eh? Pero lo robó, ¿verdad? No. Me lo regalaron, ¿eh? Un bolívar de mi billetera, ¿cómo así? Roba, ¿eh? Sí, son varios mods, son como unos 99 mods, son 99 mods en el servidor, parece. Mira, pero... ¡Ey! Este está desafiando la gravedad. Mira. Claro que sí, soy todopoderoso. Mire yo sin encantamientos desafío la gravedad también, mire. ¡Uy! ¿Y a dónde? Pero yo no es un encantamiento. Pero, ¿y dónde está la...? ¿Se fue volando? ¿Tienes afinación? Se fue, ahí está. Sí, yo nado. No me lo regalaron. Me lo compré. Me costó bien caro. Vamos todos allá. Madre mía, es vive muy lejos del pueblo usted, ¿eh? Tantito. Dios mío. Muchas gracias por la piedra, ¿eh? Bueno, no gracias porque me la vendieron. Da mucha ternura, Mora, miren, tan linda ella. Oli. Ya casi llegamos a la casa de Balti. Estamos. ¿Cómo así? 140. Mire lo que hace este paraguas, mire. No, hombre. ¿Ya vio? No, da vuelta. Paraguas robado. No, ¿cómo que paraguas robado? No. Aquí entonces exigimos saber de dónde aquí salió. Aquí son las 10. ¿Lo compré en la tienda? No, eso no puede ser posible. Se lo juro que lo compré en la tienda. Pedro, muchas gracias por el live, ¿cómo estás? Y aquí es la casa de Balti. Eso. ¿Y de aquí nos vamos al pueblo? Sí, de aquí ya no cobra. ¿Ya no cobra de aquí al pueblo? No. Ay, no, usted no es de que usted vive tan lejísimos, ¿verdad?
Algo así. Ay, madre de Dios, vámonos. ¿Quieres ser mi socia? ¿Socia de qué? A ver, cuéntame, me interesa. ¿Qué vamos ahora a buscar ahora? Hola, hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Al becario? No, no, al de los mapas. A ver. No, pues muchas gracias, muchas gracias, nos vemos, no ¿vale? Voy a seguir ¿no vas haciendo. A venir? Vamos, vamos, seguimos. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a buscar un mapa del tesoro. ¿Mapa del tesoro? Lo Pero si quieres. Lo crafteamos si quieres. Lo crafteamos. Es fácil de craftear. Véanse. A ver, ¿dónde está? Aquí tengo una para craftear. ¿No tienen papel? Ah, es este. Es 13. Aquí está. De esmeralda, digo. 7 de esmeralda necesita, mira. ¿Vio cómo lo encontré tan rápido yo? 13 de esmeralda. Sí, Kevin, ese soy yo. ¿Tiene esmeraldas? A ver, pues, yo tengo... ¿Tienes 6 de esmeralda? Yo tengo una esmeralda. Yo tengo la brújula. Yo tengo una esmeralda poderosísima. Ah, caray. Mire, sí, a ver, dame tu esmeralda. ¿La mía? Ah, bueno, no, tipo de esmeralda. No, es que la mía es una esmeralda diferente. Sí, ya vi. La mía se llama Duke Esmeralda. Ven, güey, ven. No, ¿por qué vas? Mira, ten pinche perro, se quiere evadir sus responsabilidades. Dame la brújula, Mora, por fin. Ahí está, atrás de ti. A ver. Hay uno que dice el castillo. Mapa de exploración de océano, ¿eh? A ver. El del castillo. Garra. El del castillo. Castle Explorer Map. Sí, ese. Sí. Yo aquí son las 9:44. ¿Quién es el líder de la expedición? Ahí está. Yo, ¿quién se lo lleva? ¿Yo me lo puedo llevar? El que sea más conveniente, la verdad, yo no sé quién es. ¿Qué es esto? Yo no soy. ¿Qué es esto? A ver, yo quiero verlo. A ver. ¿Ese es el Castle Map? No, miren esto. Me apareció en mi inventario de repente. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No lo miras? Ah, yo creo que se la quitaste a un zombie, ¿no? ¿Es algo de un zombie? No, pero no. Murió justo cuando íbamos con Balti. Pero, wow. A ver el mapa. Perdón. Aquí está cerquita, ¿eh? A ver. Espérame, déjalo, lo pongo, a ver. Perdóname. Está aquí de este lado, ¿lo agarra usted? ¿Sí? A ver, quiero verlo nada más. Ahí está. Estás chiquito. ¿Cuántos años tienes? Ok. A ver, préstamelo para ver si ha ido. Capaz si ya fue. No, está aquí cerquita. Tal vez alguien lo fue a explorar, ¿eh? Sí, vamos a pedir reembolso, ¿eh? Sí, porque eso no se vale. Ese aldeano nos va a estafar. ¿Sí lo mira? La batalla ya empezó en un mundo muy... cuadrado creeper. ¿Se puede abrir más grande este mapa? No, así nomás se puede ver. Chiquitito. Puta madre. ¿Y cómo sabes dónde estás tú, eh? Ahí está el puntito blanquito que se mira usted. Es usted. No sé si usted mira un puntito blanquito. Ya. Yo no miro nada. Yo por eso no voy a ser la líder. A ver, traigan. A ver, vamos. Yo, nos vamos. A ver, espérame. Estamos. Es por acá, véngase. Es para la nieve. A ver, espérame. Espérame. No, sí, véngase para acá. Vamos para acá derecho. A ver, esto no es un juego. Negativo. Esto es mi vida. Tenga cuidado con el borde, ahí no se vayan a caer. Uy, Dios. Vamos, come on, a una aventurita. Vámonos. No, me parece que nadie ha venido para este lado, porque está detrás de la montaña. Pero pues es que hay mucha gente viviendo por estos lares. Uy, sí, ¿verdad? Ajá. ¿Y este castillo de quién es, eh? No lo sé. ¿Qué castillo? Aquí está un castillo arriba. Ya sé. ¿No es el de... Tejón? Se me hace que es el de Wonka, ¿no? Ni idea. Ah, no, esa es una torre que se adueñó la primer secta que hubo aquí en Taberna. ¿Sí? Era conformada por Mene, Tejón y Wonka. Vénganse aquí todo derecho por esta parte. Ok, vamos. Vamos. No sé cómo llegué aquí.
¿Cómo así? Hay un dogo. Un perrito. Qué lindo. Hola, perrito. Aquí lo estoy haciendo. Ahí lo estoy haciendo, nomás que ahorita no lo he hecho. Sí, Jacqueline, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? Sí, esa es mi casa. Por eso que necesito mucha piedra para empezar a construirla mejor. ¡Vámonos! ¿Por qué decidiste hacerla de piedra? ¿Sabes que mi primer casa era de piedra y te dijeron que era No, rena? No, es que no va a ser. Ese es solamente estoy haciendo. Voy a hacer un castillo. Esqueleto. No lo voy a hacer completamente de piedra. Vale. ¡Ay, ayúdeme! Ay, ok, listo. ¡Ay! Agarré algo y me está llevando volando. ¿A dónde está? Sí. ¡Ah! Esa cosa creo que te ayuda sí, como pero, a ser granjero. Pero se le va a buguear, se le va a buguear. Se buguea mucho. Y yo, ¡ay! Te llevaba con ella. Sí, yo, ok. Que la gente ya explora un buen... Tranquila, aquí. Hasta encontraron, oye, ¿cómo se llama? Ah, sí, he jugado Clash Royale, pero no juego mucho, ¿eh? Lo juego de vez en cuando. ¿No es la estatua del Nether? No. Sí, no, sí, es el... Sí, es que vamos por atrás. Sí. Ah. Vámonos. El castillo está por acá abajo, hasta el fondo, ¿eh? Vámonos. Vamos. Todo derecho. Que se armen los pinches chingadas. Juego casi la mayoría de juegos, ¿eh? Juego casi todos los juegos, absolutamente todos los juegos. Bueno, no todos, de unos a otros, pero casi la mayoría sí los juego. Vámonos. ¿A alguien le vibró algo, oigan? Upsi. A ver. Y yo, Balti. Oiga. Voy a andar buscando orbes. ¿Qué pasó? ¿Seguras que compraron un a ver, espérame? Ah, sí, es el castillo, perdón. No nos asustes, no, tío. Lo siento, disculpe. Estoy aquí, te dejo, ojito. Ok, gracias, Leot. Oye, pues ya nos dejó ojito a todos. Vino también acá. A ver. Es que no me. Tal vez lo tenemos que buscar alrededor de este mapa porque no me marca ninguna X ni nada del este, ¿eh? ¿Cómo así? No, porque el mapa te tiene que marcar una X a donde está el punto del castillo o lo que sea. Tal vez lo tenemos que buscar, pero aquí ya estamos aquí cerca. Vale, ¿dónde está Anmora? ¡Anmora! ¿Hola? Se fue, ¿eh? Hostia. Ah, ya los vi. Se fue la... Ya, ahí viene, ¿no? ¿Ahí viene? ¿Dónde está? ¿Hola? Ahí va, güey, se me gusta Anmora. Call of Duty, sí, también lo juego. Call of Duty Warzone y todo eso. ¿Qué, hijo? No le entendí. ¿Qué dijiste? ¿Yo? No dije nada. ¿Sí? ¿Dijiste algo? ¿Yo? Ok, bueno, vamos a seguir. Ok, vamos, venga. Alumbren el camino porque no miro. Ten, ponte una. No, es que puedes... no, es que no lo puedo poner. No la puedo poner porque tengo el mapa, ¿no? Sí. Oh, maldita sea. Uy, quise. Ya estamos aquí a donde está el mapa, pero no me marca dónde está el castillo, ¿eh? Ah, caray. A ver, abre tu mapa, Almora, a ver si lo ves en tu mapa. Ay, hay un esqueleto tirándonos flechas. ¿Dónde? ¡No se vayan a perder! ¡No se vayan a perder! Güey, castroso, y escuché otro. ¡No se vayan a perder! ¡Ontadas! ¡Aquí estoy! Ah, ya lo vi. Más que... A ver, vamos a seguir buscando hacia el fondo, a ver si está por allá. Tal vez sí, esté por este lado, ¿eh? En este plano de aquí, a ver, vamos para allá. ¡Vuelemos! Esto huele a muerte, ¿eh? No. No andes diciendo cosas, pues. Tranquila, aquí. Esto huele a muerte. Vamos a estar a salvo nosotros.
Somos unos exploradores experimentados. ¡No, no, no! Mire, mire. Este escudo las va a proteger. Mira, mira. Este escudo protege de todo, ¿eh? Mira, mira. Mátenlo ustedes y yo los protejo. ¡Mátelo! ¡Eso, eso! ¡Yo los protejo! Yo los protejo con las balas. Uf, bien, ¿eh? Uf. Ah, bueno. Esta sombrilla te sirve de escudo y es infinita, ¿eh? No, nunca se va a romper. Ojo. Uf. ¿Qué es eso? ¿Ya vamos llegando? Sí lo conozco el juego, sí lo conozco. Admora. ¿Qué? Una cosa de morada. ¿Morada? ¿Dónde estás? Miren, vengan. ¡Ah, uy, ya vi! ¡Ay! ¿Qué es? Uno de esos castrosos. No, aléjense. ¡Ay, sí, me como, caí! ¿Cómo que te atrae? ¡Aléjense! ¡Déjala! ¡Ay, no veo! Las voy a ayudar. Vengo yo. ¿Ya, ¿dónde ya está? ¿Lo mataste? ¡Aguas! ¡La ayudo! ¡Uf! Me matan, ¿eh? Estoy muy poderoso yo. ¡Uy, madre de Dios, eh! Bien. Buena. Trabajo en equipo. Vámonos. Aquí hay otro. ¡Yay! No. Somos todos unos guerreros. ¡Claro! A ver. Aquí venga cerquita de mí porque es que aquí se mira bien bonito cuando... A ver. Es que mira... ¿Qué? Es que se mira bonito como cuando... Como que te quedas a medias con las palabras. Palabras y nosotras. ¡Simón! ¿Se escucha bien o se escucha mal, eh? No, sí se escucha bien, pero como que dices algo y como que te quedas a medias. Ah, ok. Y dices otras cosas. No termino las palabras, oh, no. Vengan para acá. Es que miren todo lo que... Estamos aquí, miren. Alguien que lo agarre, miren a dónde estamos. A ver, yo no sé. Miren, estamos aquí, pero no se mira ningún castillo, ¿eh? ¿No es más para adelante? A ver, vamos. Para allá, para acá. A ver, Admora, te toca el mapa, a ver si tú lo entiendes. No, pero es... A ver. Es que no aparece una X ni nada, ¿eh? Hola, Roberto, ¿cómo estás? No, pero... Es que para tener un mapa, o tal vez es un mapa de exploración, tal vez hay que explorar bien el cuadrado, a ver si encontramos el castillo. ¿Y lo que no marca es lo que no hemos ido, o cómo? No, sí. ¿Por qué te escondes? Sí. Lo que... Porque... No, venga para acá, ahí ya, ahí estuvimos, venga para acá. Hasta acá se termina el mapa de este lado. A ver... ¡Aquí está! Yay. ¿Dónde? Aquí está. Oh, sí. Oye, pero yo ya había venido aquí, ¿eh? Sí, de hecho. ¿Ya han venido a este castillo? Sí. No, entonces, vamos a ver. Era de goblins, ¿no? De pequeños goblins. ¿Hoy? No, sí, no, ya han venido gente aquí, ¿eh? Están todos... Sí, como está muy cerca de esto. Sí. Bueno, esta... Maldita sea, hemos ido... Mira, una maldita de esta cosa. A ver... No hay nada aquí, ¿eh? Y se fue para atrás el pinche chillón. Pinche perro, ¿eh? Pinche perro. Vente, güey. Vente. ¡Ay, me espantaste! Dije, ¿ahora qué? Este lo voy a demoler, ¿eh? Está lo que dices, maestro. Para la otra vengo aquí. Hay que ir más lejos. ¿Te acuerdas para dónde estábamos yendo? Diego, muchas gracias por el live, ¿eh? Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Para hola, Diego, ¿cómo estaba estás? Explorado. ¿A quién le dices? ¿A mí? A ti, Walter. Ah, bueno, pues vamos. ¿A dónde van? Lejos. A perdernos, no. De hecho. Ay. A ver. Ahora sí ocupas una de estas, ¿no? Tengo. ¿Usted quiere? Vale. No, sí tengo. Ok. Vámonos a la pelea. Oh, espérame, me voy a robar esto. A ver. Con ese skin que traes, Martincito. Claro. Me recuerdas, bueno, siento a veces que... Mata a alguien de tus compas, no, hombre, eso no se hace. Que se te viene el, ¿cómo se llama? El urraca. Ay, pinche hurracán. ¿Qué es eso? ¿Verdad que se parece su skin a los hurracas? Ah, sí, te pareces a los hurracas. Soy un terrible marinero, yo soy un marinero perdido. ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Ayúdame! ¿Te caíste?
Qué mal. No, 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 voy a... No, no, Roberto, ¿cómo? No, 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 son compañeros de ahí. A ver, Pumba. Pumba. Después aquí. Después aquí. Pero me voy a hacer parkour, ¿eh? No apareció en el chat que se haya caído, ¿eh? ¡Hola! No, ¡estoy vivo! ¡Estoy estoy haciendo parkour! Acá está haciendo parkour. Acá te esperamos. Sí, sí, voy. Soy el, arriba. Soy el dios del parkour, yo, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, están hablando con el mejor parkour del mundo. Míreme, 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 míreme. Madre de Dios. Uf, uf, uf. Qué bueno soy yo, ¿eh? Ya nada más te veo trabado. No, no, ¿cómo? ¿Qué? No, no, negativo, negativo. Mire, 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 mire. Madre de Dios. Vete para el otro lado donde hay más piedritas. Sí, sí, voy para allá. Sí, sí. Allá, ya las miré. Voy para allá. El Apu es bien enfermo, vicioso. Apu, eres un vicioso. ¿Por qué dices? Allá, llegué. Es que están bien locos todos, oigan. Uf. Espérame. Ahí está. Bueno, pues vámonos para acá, ¿no? A ver qué encontramos. Bien, es que la gente vamos, no se duerme. Come on. Vámonos. Pone en el chat. Z. Déjame le pongo yo también. A ver si alguien nos hace caso. ¿Qué? Sí, mira, por aquí vinimos, ¿te acuerdas? ¡Ay, un Ender! No, pues... te miré. No es cierto, no te miré, güey. No, Dios. ¡Ay, no. Aquí hay muchos! Tranquila. De estos, hay que correrle para no atravesarnos con ellos. Madre de Dios. ¿Dónde están, eh? Aquí estamos enfrente, venga, aquí estamos. Bueno, porque yo me fui derecho. Acá estoy, véngate. Ya, te veo. Dios, ¿eh? ¡Uy! Estas plantitas siempre te atrapan y te agarran, ¿eh? Siempre. Ah, sí, sí. Los arbustos. Sí. Los tienes que romper o te tienes que tardar mucho para salir ahí. Pero, ¿a dónde vamos? ¿A explorar? Sí, a explorar. Eso. Tal cual. A buscar materiales valiosos. Efectivamente. Así es. Esa es una prioridad. A ver, ¿qué encontramos? Uy. Dime, vámonos. Es ¿Ventio? Que... ¿Quién sabe? Ay, por aquí no, por acá. Es muy rápido, mona, estoy chiquita. Ay, perdón, tontas. Creo que voy a tener que picar aquí. Por acá. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por dónde? Del lado. ¿Hola? Hacia acá, mira, Malti. Acá. Estoy acá. Perdida. No, acá, negativo. Atrás de ti. Negativo. Ah. vente. ¿Hola? ¿A dónde van? Yeah. Para acá. ¿Te acuerdas que pasamos justo los champiñones? Esa vez. Qué bonito que... Yo quiero encontrar... Y para allá no estaba explorado. Yo quiero encontrar esa para respirar. Ah, el de snorkel. Sí. Snorkel. Sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? Pero eso... No, no, ayúdeme. Okay, ¿Qué ha pasado? Ok, ya salí. Uy, es un creeper en forma de tronco. No. Sí, hay un montón. ¿Qué? No. No, no se murió, no se murió, sobrevivió. Ven acá, Martincito, ya déjalo ahí. Madre de Dios. Vénganse. Todavía se queda ahí, a ver. ¿Dónde estás? No es que... Yo los estoy viendo, yo estoy como arribita. ¿A dónde? Derecha. Ya te veo. Es que, ok, ya. Eso no se hace, los amigos no se matan. Okay. Se explora con ellos. ¿Dónde están? Ah, Manuel, es que... Sube la montaña, es que y baja. Soy dueño, o sea, del servidor, yo. Ay, hola, pajarito. Ay. Es que son puros streamers los que están por aquí, en este servidor. Así me dijeron, ¿no? Acá no puedo meter en el servidor. Bueno, veo a Martín. Vámonos, ahora sí. Aquí estoy. Vámonos. Estoy congelada, ya lo sé. Vámonos por los champiñones. A ver, es que estoy viendo el mapa y si hacia allá adelante no está explorado. Tal vez para acá haya cuevas gigantes, ¿eh? Probablemente. Esperemos. Sí, es que en las cuevas gigantes van a estar... ¡Re loco! ¡Hola, capibara! ¡Uf! ¡Bambú!
Hola, capibara. Oye, ¿saben qué también necesito? Mira qué bonitos árboles. ¿Saben qué también necesito? Caña de azúcar para el papel. Agárrales a Seo o Tejón, según yo, ellos tienen. Oh, ya, ya, ya. Mira qué bonito. Mira, Salty. ¿No es de Hachi aquí? No sé, está muy bonito, ¿no? No, según no, yo, está no. Iluminado por las plantas. No, no, es por las ¿quieren plantas. Explorar? Sí, vamos, 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 vamos. Es que hay una cueva de estas que es de Hachi. ¿Qué? No, 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 qué guapo, ¿eh? Hostia, que es me que quedo no hay. Atorada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Mire, qué bonito está aquí abajo! ¡Bajen! Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy! No, es que no, no, es que ahorita no estoy para jugar Free Fire. Más después. Chido, están ¿no? en el stream. Uy, está nice. Me gustan estas cositas iluminadas. Hay que explorar la cueva, ¿eh? Está muy gigante esta cueva. Tal vez haya una dungeon aquí abajo, tal vez. ¿Hola? 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 ¡Ayúdeme! ¡Me quieren matar! ¡Ayúdeme! Me perdí, ya me perdí. Sí, Manuel, sí. Hello there. Marcela, muchas gracias por el live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú, bien? Andamos necesitando. Yo dejo, empiezo a picar con el de Fortuna. ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Cómo estás? Estamos explorando. Están bien bonitas esas plantas con luz, ¿ya viste? ¡Ah! ¡Hola, chiquilín! ¿Cómo estás? Hola, Goblin. Goblin, 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 Goblin. Chiquilín, chiquilín. No te pude conseguir las papas, Aguas, creo que ese es un hombre lobo. No, espera, tranquilo, tranquilo. Sí, seguro sí. Mañana te prometo que sí voy a sembrar muchas papas y te voy a conseguir muchas papas, ¿vale? Mañana. Voy a conseguirte demasiadas papas mañana, vas a ver. Voy a llevar estas para decorar. Uy, ten cuidado, no te voy a ahogar, Ten cuidado. Ven, ven, con cuidado. No, no, tranquilo, tranquilo. Take it easy. No, no a los golpes. Pone minas. No, 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 tranqui. Y luego te embruja. Take it easy. No hagas eso, no hagas eso, no hagas. Take it easy. ¡Ay! Te lo dije. Te dije que te podría no. poner una mina. ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Me ahogo! Ahí voy. ¡Me muero! ¡Ahí voy! Apaguen el fuego, por favor. Ay, el regio está bien. Gracias. No, no vuelvas a jugar con sus sentimientos. No, yo no jugué con sus sentimientos. Yo le estaba yo. Para acá, mira. Le estaba yo diciendo que iba yo a mañana a traerle comida. Es que le debo dinero al chiquilín. Explotó. Ayer me invitó. Ahí está la bruja, ¿ya la viste? Hay cosas buenas. Oh, sí. Vamos por allá. ¡Hola, brujita! ¿Qué hay cosas chidas? ¡Ay, el goblin! ¡Ay, ahí de estar! ¡Dios! ¡Uy, hay muchos hombres lobo, ¡Tenga cuidado! Nada, No, no hay nada aquí abajo. ¡Ay, hay un creeper! ¿Dónde? Voy a quitar este hierro. Es hierro, ¿verdad? Sí, hierro. Vamos a agarrar el hierro mientras que vinimos. Hay que aprovechar todo lo que tenemos aquí, Bien, ahí está. Bien, más hierro, perfecto. Aquí hay más. Vamos a necesitar demasiado hierro para nuestra casa. Bien, ahí está con eso, ¿no? Ahí está. Uy, aquí hay mucha cosita, ¿Hola? Hay mucho material, sí, oye. Sí. Goblin, de casualidad, ¿en tu inventario no tienes comidita? Él come puras papas infectadas. Así es, y carne. Pero de a veces ayuda a los cubitos. Puede que tenga cosas. Tal vez tenga tacos. Uy, ¿eh? Se está saliendo el agua de dónde. Déjenme. Ok, acá abajo ya no hay nada. Es que ponerle el bloque.
El goblin puso agüita para el... Ah, ¿para que bajaran? Ah. Abajo no hay nada. ¡Ay, mira! ¡Ayuda! ¿Dónde está? Me mataron. Es que no me deja agarrar. ¡Ay, me muero! Voy. No, ahí voy. Soy de México, ¿Puedes dar la salida? Marcela, muchas gracias por compartir. Es que ahí viene por mí este güey. No me deja. Ahí voy, ¿eh? ¡Oh, me muero! ¡Ay! Ve, amor, si quieres, yo lo paso. ¡Ay! ¡Uy! ¡Listo, aquí! Muchas gracias. Mira que ahí acabaste. Ay, pinche araña. ¿Por qué no me deja agarrar la comida, Dios? Ay, mira. Ya me deja. Ven, guardia. Ay, yo también necesito comer. 19 de hierro. ¿Qué más hierro? No. ¿Y por aquí? ¿Algo bueno? No hay nada, ¿eh? ¿Qué es esto? Lapislázuli, ¿verdad? Sí, el lapislázuli. Nos lo llevamos, ¿eh? 18 de lapislázuli, tenemos 18. 18 de lapislázuli. ¿Qué más hierro? ¿Lo rojito? ¡Oh, my God! Hay que quitarlo. Con razón estaba spawneando mucho aquí, ¿eh? ¡Uy, es de los chidos! ¡Es de los chidos! Sí. ¡Es de los chidos! ¡Ay! 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 ¡Me pinche flecha ya! ¡Déjenme! Necesito matar al de las flechas primero. ¡No, puta madre! ¡Me voy a morir! ¡No, no! ¡Aléjense! ¡Por dos! Aléjense poquito, yo ahorita estoy comiendo para ir a matar a todos, ¿vale? Aléjense. Yo estoy envenenada. A ver. Ok, creo que... Ok. ¡Tengan cuidado! Ahora sí es goblin. Listo, este güey ya se murió. Oye, ¿y si se quitó el spawn? ¿O no? No vi. Perdóname. Creo que yo tengo un arma secreta, aquí. Tengo un poco de lag. A mí también me dio lag. ¿Sí lo quitaron, chicos? Nada más vi cuando lo... ¿Lo puedo agarrar? ¿Explotaste? Yo lo piqué, pero no me dio nada. A mí tampoco. Maldita sea, estoy harta. Voy a agarrar cosas aquí. Qué bueno, Roberto, me alegro mucho. Déjame tirar mucho. Cositas. Bueno, más bien pasar cosas hacia arriba. Pero también lo voy a ocupar. Esto no lo quiero. Listo. O la nieve. Tiramos todo eso. Poligoblin. Oye, ahí donde me metí había... ¿Cómo se llama? Había como otra cuevita. ¿En qué capa estamos? Falta poco para menos llegar 25. A... Sí, ya estamos casi en... A la de diamante. Sí. Yo solo hago mundos en Pacífico. Vámonos. Yo recuerdo cuando solo estaba en Pacífico y en Creativo, ¿eh? Ahora ya me siento más... Un poco más despierta en cuestiones de Minecraft. Pero bueno. Ay, ¿qué es eso? ¿Dónde estás, Balti? Es que hay como un diamante extraño aquí, ¿eh? No te veo. Ah, ya te vi. ¡Ay, cuidado, goblin! ¿Qué hay aquí? Rápido, rápido. ¿Se cayó a la lava? Ah, no, sí me lo dio. Vale, diamond. Iron. No sé para qué será eso. A ver. Velas. Bien, velas. Hay que lutear rápido, hay que lutear. Acá hay cofre. Órale, agárralo. A ver. Justo ahí. Aquí hay cofres. Madera. Bien, necesitamos valle. No, eso no, 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 nada bueno aquí. Hay que subir aquí. Vale. Hueso. El hueso es lo que necesito. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Madera, ¿eh? Cama, así que...
Más hueso, más hueso aquí, bien, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no, 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 no. Ellas no. No, no, la verdad no lo sé, la verdad no lo sé. Matiza, hay matiza aquí. Pero hay que tener cuidado por acá. A ver, uy, no, no, espérame. Que tenemos que lootear rápido. Aquí, en esas tumbas. Uf. Esto es lo que me sirve. También. A ver, aquí está otra tumba. Polvo de hueso, Ok, nomás necesito el hueso. El polvo de hueso lo puedo conseguir rápido. Ahí está. No sé para qué nos sirve esto, Espinas 2, Uf. Y más hueso. ¿Y aquí hay otra? Estas son las que necesitamos para hacer una armadura. Supuestamente se pueden hacer armaduras con esas, Ah, Emanuel, sí, pero es que la verdad no sé ellas a dónde streamean, Yo apenas las conocí, yo la verdad no sé a dónde streamean en Twitch. No sé a dónde streamean, la verdad. Bien, aquí hay más amatista. Perfecto. Y ya está, ¿no? ¿Y este pico? Medio. No sé para qué servirá, pero nos lo llevamos, Ahí está. Y estos deben de estar... Más amatista por acá. Bien. Perfecto. Más oro por acá. Perfecto. ¿Cómo le haremos para cruzar allá, Morir en el intento. Muchas gracias. No quiero que mueras. ¿Cómo le haremos para cruzar allá? ¿Volando? ¿Por qué no traes armadura? ¿Ya no traigo? Ya se me rompió. Creo que sí, ya se te rompió. Se te acaba de romper. Hierro aquí, perfecto. Es otra que cerámica. Si caemos en la lava. No queda matiz. Puede ser probable, Déjame poner. Daniel, muchas gracias por el anime. ¿Cómo estás? Pero... Ajá, ¿qué hacen? Mira, Estamos buscando. ¿Era para Admora? Bajen abajo. Estoy en una dungeon. ¿Dónde exactamente? ¿Dónde estás? Abajo. Hacia abajo, minion hacia abajo. Mira, la mora. ¿Hay entrada? Bajé. Sí. ¿Me bajé? Bueno, me arriesgaré contigo. Si tú mueres, yo muero. Simio no mata a simio. Simio no mata a simio. Ay. Es por aquí, ¿no? Sí, además... Sí, mira. Vienen hacia abajo hay demasiadas cosas, Te escucho, pero no te veo. Yo también no las veo, yo las escucho, pero yo siento que están arriba y yo estoy abajo. Deben de checar ahí. Mira, aquí yo ya entré a la entrada. ¿A la dungeon? ¿Ya están en la dungeon? ¡No! ¡Admora! ¿Dónde estás? Ya me tiré, gracias, Gabriel. Dios santo. Admora, lava, quema. Este es un juego de terror, Se me cuida. Ok, Juaco, te quiero mucho. Lava es igual a quemación. Y tiro... Ya estamos en la mina, Bien. Eso. No manches. Nada bueno. Qué bien, perfecto. Necesito este aquí. Ay, no te compré comida. Bien. Ahorita le robo a tu hermano comida, ¡Ay! ¡Un monstruo me persigue! Aquí estoy. No, aquí tampoco no hay nada. Hay que checar estas tumbas. No, aquí ya estuve. Necesito ir hacia este lado ahora. ¿Hacia este lado nunca he ido? A ver, dejen checar si hay tumbas por este lado. ¿Hay tumbas? Es que las tumbas son las que tienen lo bueno. Aquí están. Bien. Pero por acá. Y esto no sé para qué sirve, Tengo demasiado de esto. ¿Más tumbas ahí? Bien. Ok, palas encantadas. Más de estos. ¡Ayuda! No, no lo vi. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! ¡Ayuda! Sí, apenas las conocí, Roberto. ¿Alguien
puede ayudar? No, me voy a esconder por acá. Y ahorita regreso rapidísimo. Aquí me escondo, aquí me escondo. Vale, Roberto, vale, suerte, suerte, suerte. Bueno, vamos para allá. Vamos a casa de este muchacho, de este que está allá, ¿sí? Él tiene para ir rapidísimo a la cueva. Vamos. Él es mi amigo. Él es mi amigo y él tiene para ir rapidísimo a la cueva y ahorita llegamos, ¿vale? Perfecto, vamos rapidísimo, que está a 300 metros. A ver, ¿cuánto? 300 metros, está bien, perfecto. Madre de Dios, ¿cómo me fui a morir? Es que no vi al vampiro ese, ¿eh? No lo vi cuando de repente, pum, nomás me pegó y me mató. Bien. No hay que llevar nada de cosas porque si no, nuestro inventario se puede romper. Bien. Acá brincamos y vámonos. Ni modos. Tenía que pasar. Tarde o temprano tenía que pasar porque andaba yo solito y no tenía muchos corazones y me mató. No, y no lo vi. Pero bueno, ya estamos cerquita de la casa de este muchacho y no... Él tiene unas tumbas que te pueden teletransportar a donde mueres. 1080, 1090, 1081, 1087, bien. Estamos cerquita aquí. Vamos rapidísimo. 120, 130. Uy, ¿qué es este lugar, eh? Es como tiendas, parece que tienen tiendas aquí abajo. Pues vamos rapidísimo. Uf, a ver si sirve, ¿eh? ¿Hola? 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 Él es mi amigo. Pero más voy... ¿Hola? ¿Hola? Solo te vengo a agarrar tu tumbita para irme a mi cueva, ¿vale? Uy, ¿no sirvió o qué? Bien. Perfecto, estamos bien. Bien, estamos bien, estamos a salvo. ¿Hola? Oye, aquí ya estuve. ¿Hola? ¿Estas tuberías? ¿Es donde entré? No, ¿yo? Bien. Uf, ¿y esta cueva gigante? Ahí podemos salir, ¿eh? Ahí podemos salir. Ahorita salimos rapidísimo de aquí. A ver, ¿por qué no las encuentro? ¿Hola? Bien, aquí ya looteé, parece. A ver. Esos carteles no. Vamos a lootear un poquito más esa zona. Y ya nos vamos, ¿vale? Nos vamos a nuestra casa. Porque ya tenemos demasiadas cosas aquí. Bien. Aquí no hay nada, ¿eh? A ver, vamos a subir aquí. Esto no lo looteé. Tal vez sea algo bueno aquí arriba. No era nada bueno, ¿eh? Era una trampa. A ver, ¿por acá puedo salir? No. Hay que romper esto. Ahí está. Perfecto. Hay que brincar aquí. Y aquí pasamos así. Bien, perfecto. Y aquí, con cuidado. Aquí tiene que haber algo poderoso, ¿eh? También encerrado aquí. Veamos otra. Es otro piso. Que hasta aquí termina, ¿no? Y aquí empieza otro piso. Bien. Madera, pura madera hay aquí, ¿eh? Necesitamos. Uf. Aquí alguien pasó, ¿eh? ¿Hola? Aquí no hay nadie. ¿Tumbas? No hay tumbas, ¿eh? Vamos para este lado. Porque si no, aquí vamos a morir por la lava y eso no queremos. Bien. Vamos con cuidado. Perfecto, ahí está. Hay que ir hacia este lado. A ver. Ok, ¿aquí hay tumbas? Ah, no, son cofres. Bien, no tiene nada. Vamos para este lado. Uf, miren esto. Aquí
Aquí alguien ya vino, ¿eh? Y alguien ya vino y luteó todo esto porque puso tierra ahí, ¿verdad? Sí, me parece que sí, alguien ya vino aquí. Tal vez hacia este lado. Tal vez hacia este lado esté algo importante. Oh, aquí. No, no, no hay tumbas aquí, ¿eh? ¿Y las tumbas? Perdido. Aquí voy a subir para este lado, ¿eh? Parece que aquí está la salida, ¿o qué? Uy, sí, ¿eh? Dios, 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 Dios. Pero este lugar es magnífico, ¿eh? ¿Dónde está? Pero que este lugar es muy bonito, ¿eh? ¡Wow! No los miro, ¿eh? No, a ver, yo estoy aquí, ¿no? No, no están aquí, ¿eh? No, no, no los miro. No, no, no miro, ¿verdad? No, no los miro. A ver, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Oh, perdón, puse esto aquí. ¡Hola! Dime, Roberto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Oh, Roberto, muchas gracias, muchas gracias. Perdón, no, no vi tu este, no vi tu este. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. A ver, vamos para allá. Menos 700, menos 700. ¿Cuál altura? Perdón, ¿cuál altura era? 51. Estoy en el 3.5, bien. Hay que ir para arriba. Hay que agarrar esa agua y nos vamos para arriba, ¿vale? Vámonos. Vamos para arriba, vamos para arriba. Uy, uy, uy. No, así no se agarra el agua bien. Espérame, espérame, espérame. Madre de Dios, madre de Dios. La que se me está liando, ¿eh? Ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Es que me confundí, pero bueno. Vamos para arriba, vamos para arriba. A ver, es por acá, ¿no? ¡Wow! ¿Y aquí cómo subo? Voy a subir por acá, ¿no? Esto es... No, esas son puras... Pero me voy a guardar checkpoint aquí, ¿eh? Aquí, ¿no? Crear checkpoint. Cueva. Ahí está, bien. Ahora sí hay que subir para arriba, ¿vale? Vamos para arriba, vamos para arriba. A ver, ¿cómo subimos aquí? Esas nos pueden servir para subir, ¿no? Así. Uy. Muchas gracias, Esmeralda. Bien, bien, bien. Ahora hay que subir por este lado. Hay que hacer esto. ¿Tengo otro pico? Sí, tengo otro pico. Subo para arriba, subo para arriba. Vamos para arriba. Oh, espérame, me equivoqué. Vamos para arriba. Como la vieja escuela, subir, a subir, a subir, a subir, a subir hasta arriba, ¿vale? No, no las encuentro, me perdí, es que me morí, me perdí. Pero bueno, ya voy para allá, ya me mandaron las coordenadas donde están y vamos para allá. ¡Hola! ¿Cuál eran? Eran... menos... ¿Cómo? ¿Cómo? Menos 706... 51 menos 706 más 24. Voy para arriba, voy para arriba. A ver hasta dónde llegamos. A ver. Bien, aquí está esto. Aquí está la esta. A ver. Tenemos. Oh, aquí está la salida. Bien, perfecto, perfecto. A ver si las encuentro por acá, ¿eh? Están en 1700 y cacho, ¿no? Este entonces el 700 está hacia allá. Bien. Está hacia este lado el 700. A ver, vamos a ver. ¿Comemos? Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios, la que nos está liando el día de hoy.
700, ¿qué? Menos, ¿qué? El otro es 1000. Aquí tienen que estar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Están, eh? ¿Hola? Pero no están aquí, ¿eh? Tal vez están abajo, ¿eh? A ver, vamos a checar. Menos 751. Menos 51. Están hasta allá abajo. Yo ya estoy hasta acá arriba. Bien, vamos para allá abajo. Hay que entrar a la cueva de nuevo, ¿eh? Ellos están hasta allá abajo, ¿eh? Me dejaron. Sí, me dejaron solito. Pero bueno, ellos están aquí abajo, parece. Están por esta parte. Vamos a entrar de nuevo a la cueva. A ver qué pasa, ¿eh? Dios mío. Aquí está la cueva. Bien. Menos 51 hasta abajo están. Hasta bajísimo, ¿eh? Menos 51. Dios, ¿qué es esto? Este es a donde estaba yo ahorita. Pero es en menos 51. Ellos están en menos 51. A ver. Sube. ¿Dónde? Aquí estoy. ¡Yay! Dios ¡Uy! ¡Esperen! ¡Thank you! ¿A dónde está? Arriba, Espérame. Por el agüita. No puedo subir, estoy chiquita. ¿Dónde? ¿Espacio nada más? Dale espacio. No los veo, ¿eh? No aprieta ningún otro botón. ¿Y dónde estás? ¿Te subiste hasta arriba? Oh, aquí están. ¿Te subiste hasta arriba, Admura? ¿No? Te veo. Aquí, sí. Oh, esa es mina de las buenas. ¡No! ¡Dios! ¡No! Es que no ¿Qué te pasó, puedo... Valde? ¿No es te que, veo? Es que... Valde, ¿dónde estás? ¡Me muero! ¡Ay, Goblin, gracias! ¿Y yo dónde? Es que para mí es muy difícil subir por el agua, te lo admito, la verdad. A mí también, pero no aprendes nada, solo dale espacio. Es que por mí te invitaría, ¿no? Yo te invitaría, pero es que... Si me caigo otra vez voy a morir, no me he regenerado, espérame. ¿Puedo comer pescado crudo? Y a mí me dijeron que yo no invitara a nadie, ¿verdad? Según yo, che. ¡Vamos para arriba! Los espero aquí arriba, a ver si salen. Aquí estaba yo hace ratito. Y ellos estaban hasta allá abajo. Se va a matar. Se va a matar. Yo digo que se va a caer ahí, ¿eh? Se va a caer de ahí. Se va a caer de esa parte ella, ¿eh? Ok, ahí vienen. Poco a poquito, ¿eh? Ya las encontré. ¿Vienen subiendo? ¿Dónde están? ¡Hola! No, siguen batallando, ¿eh? ¡Hola! Lleva. ¿Hola? ¿Dónde están? Del otro lado. Es deseo de... ¿Admura? ¿En dónde están? Por accidente. ¿Ven, Admura? Voy. Es que estoy sacando el oro. ¿Dónde están? Voy. Vengan. No las Mira. Veo. Oh, ya las vi. Mira, ¿de quién es eso? Míralo, para que veas. Seot. Sí, es de Seot, ya anduvo aquí, ¿eh? Pero al parecer no pasó tanto porque está todo oscuro. No, hay demasiadas cosas, ¿eh? Cuidado que salen fantasmas, ¿eh? Sí. Ya te salió uno. Sí, ese me mató ese ratito. Les estaba pidiendo ayuda y no me ayudaron. Es que estabas muy lejos. Te robó un pretendiente. Árale, déjate venir, güey. Ay, perdón.
Ah, yo pensé que me había pegado el fantasma, ¿eh? No, lo estamos matando. Mira, aquí, a veces abajo... Hay cosas. Déjame que estoy muerta, güey. ¿Cómo te encontré? ¿Cómo que estás muerta? Ey, miren mi traje, miren mi traje, miren mi traje. Miren mi traje. A ver. Oh, nice. Ahí estaba en el estandarte, me lo robé. Estaba en el estandarte, me lo robé. Cobre oxidado. Tan, 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 tan. Uy. ¿Qué ha pasado? Cuidado con el monstruo. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, aquí hay más. Cuidado, mucho cuidado. Que mi corazón. ¡Ayúdame! Está. ¡Ey! ¡Ay, voy! Déjame matar al fantasma, dame dos. Ya. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, Dale. Diosita, la Diosita te bendiga. Dios la bendiga. El Diosita nos está bendiciendo en esta exploración. Dale, gracias. ¿Ves? Y de hecho no está explorado porque salieron los fantasmas. O sea, no abrieron. Si se explora, ya no sale. Uh-huh. Eso lo aprendí por mis minas. Ok. Mucho cuidado. Que mi corazón está volando en tus manos. Cuidado. Marta, yo no exploraron digo. Bien, ¿eh? Y eso no exploraron. Pues una resistencia. No agarraron nada aquí. Al fuego me encontré. A ver, aquí hay otra. Cubetas de lava. Bien, eso es lo que necesito. Hey, quiero genial. Hacer armadura de esto. A ver. Buque de carbón. Ese ya no lo necesito. ¿Qué es esto? No, eso está. Oh, hierro. Y hierro. Está roto esto, ¿eh? Bueno, para mí. ¿Ves? Te dije que tenía que No lootean, ¿eh? Me parece que no lootean porque todos lo dejan aquí. Flores del Wither. Dios. Capibara WhatsApp. Ay, que me caigo. ¿Dónde están? Yo estoy acá. Las vi. Ten cuidado con la lava, ¿eh? Sí, yo estoy haciendo parkour prácticamente aquí. Ah, no, pueden seguir, tírense, tiene hilo la lava, no pasa nada. ¿Y eso qué significa de hilo, que, ¿eh? Que no te puedes morir, no te mueres. Mira. Uy, uno de agilidad acuática. No, eso yo no lo sabía. No, ves que tiene hilo arriba de la lava, nomás es para trolear eso. Interesante. Sí. Matista. Hay que encontrar los spawner. ¿Ya, morita? Ay, Dios, me quedé atorado. Del otro lado. Ahí está, bien, vamos. Sal. Ahí está, bien. Aquí ya no hay, aquí tampoco. ¿Hola? ¡Amora! ¿Es por aquí? No, Amora está de este lado. Aquí yo ya estoy. ¡Ando comiendo! Dirt block. Ok, esto lo convierto en lingotes. ¡Órale! ¡Mira! ¡Balti! Me lo llevo. ¿Hola? Ya te veo. Ahí está. ¿Ya subiste arriba, Martincito? Sí, ya todo esto exploré yo. Aquí está donde me morí hace ratito. Ah, oye. Ay, me dio hipo. Libro. Me cagan las telarañas. Tampoco. Pólvora. Y aquí estuvimos. No. Me quemo, me muero. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás?
Aquí está, aquí está, aquí está. Me estoy quemando. ¿Te moriste? No, 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 aquí está. ¿Dónde están? Abajo, abajo, están ustedes abajo. Voy para allá. Me voy a morir, me voy a morir. Ayúdeme. ¿Dónde estás? Ay. Corre, 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 corre. Me estoy quemando. ¿Ya no? Sí, 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 pero ya te estoy curando. Sí, sí, pero es que me estoy quemando. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Ay, me asusté. ¿Qué ha pasado? Me dieron un raid y como estoy toda ciscada por los pinches fantasmas. Le digo que a mí me va a dar la diabetes. Me va a dar diabetes con este pinche juego. ¿Por qué? Hey, hola chiquilín, ¿cómo estás? Oye, esto se ve como rituales, ¿eh? ¿A dónde está ritual usted? Satánico. Oigan, arriba aquí hay algo, ¿eh? Sí, sí, hay, es otra. Ay, amiga. Andas aquí arriba. Sí, estaban las escaleras ahí. Aquí ha pasado. Ah, no, aquí. Uy, lava. Aquí puedes. Aquí hay otra arriba, ¿eh? Uy, esa puede estar más. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. A ver. Hostia. Uy, sí, ¿eh? Tiene muchas cosas. Sí, sí. Okay. Ay, Dios. Ay, Dios. No hay nada, Dios. Aquí. ¡Brinque! No, no, no. Voy a morir. Muero. ¿Qué ha pasado? No, otra vez. Me muero. No. 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 Tengo que volver a regresar a la esta. No, me caí a la lava, no, mala mía. Tengo que volver a regresar a traer mi... ¿Vamos, que cargue? Madre de Dios, ¿y esto qué pasa, eh? Me voy a matar. ¿Vamos? Ok, ahí está, perfecto. Vamos, carga. No carga, ¿eh? No, que no vayan a agarrar mi tumba. Hay que agarrar por esta parte porque de este lado no carga, ¿eh? De este lado no quiso cargar nada. Dios, no me vayan a matar. ¿Cuánto está? A 800, no, aquí llegamos más rápido aquí y nos vamos directito para allá. Otra vez hay que agarrar la llave. Mira, he puesto respawn ahí para ir más rápido ahorita. Dios. Aquí vamos bien, ¿no? Parece que aquí está la casa. Bien, está aquí, perfecto. Vamos rapidísimo. Tenemos esto de volar. Tenemos el de volar para ir más rápido, más mejor. A ver. Uy, no, quítemelo, me quité el castigo, bien. Vamos. 170 metros, 170, bien. Vamos esto aquí, perfecto. Y ahora... Ahí, ¿no? Ok, bien, perfecto. Sí, llegamos. Somos muy rápidos nosotros para esto. Ahora checamos esto aquí, a ver. Aquí subimos, ¿no? Subimos aquí en esta partecita. A ver. ¿Hola? ¿Nadie? No pasa nada. Nosotros no venimos a hacer nada malo. Más venimos a traer algo y nos vamos, ¿vale? El viejito de aquí vive aquí, es mi amigo. El que vive aquí es mi amigo. Bien. No, espérame. Apágate. Ok, nos paramos. Y nos vamos aquí. ¿Vamos? Me cagan las telarañas, Como yo escuchando que están arriba. No, soy yo. ¿Quién? No, él. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué onda? Ah, ya te vi. Aquí estoy. ¿Dónde están ustedes? Aquí pasé. Acá, derecho de ti. ¿Dónde? Ah, ok. No. Aquí pasé yo ese ratito. Ah, sí. ¿Esa tierra era tuya, entonces? Sí. Ah, vale. ¡Qué guapo está esto!
me encanta. ¿Qué me dejas subir, Guadalupe? Investigar. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas subir? Se te acuerda. Ay, el Reapers. ¡Ah! ¡Mi chicle! Ay, tengo araña. Y se acabó la cueva, ¿eh? ¿Ya vieron cómo se mira de bonito? Aquí para... ¿Mire? Es para donde llegamos, ¿no? Sí, aquí puedes subir directamente para allá arriba. Miren cómo se mira de bonito. Sí, es por donde llegamos. Sí. ¡Vamos! ¡Come on! Me encanta el Minecraft, amigos. Es un vicio que no planeo dejar, la neta. Y... ¡Balti! ¿Qué pasó? ¿Estás por aquí? Ah, ya te vi. Ya te vi con las librerías. No había nada realmente. Uy, ¿quieren bajar? Es de donde venimos, según yo, ¿no? Sí, mentira, mentira. Según yo. ¡Mentiras! Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida mentira. Una estupidation. ¡Vámonos! ¿A dónde van ahora? ¿Qué habrá acá? Vamos, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Aquí cuevas? No, eso ya lo luteé. ¿Cuando no un libro? Vamos todos allá. No, eso no es bueno. Manos a la obra. Uy. En una sola mano. Vengan. ¿Dónde está? Creo que acá hay algo. ¿Dónde estás? Acá. Si hacemos un túnel para enfrente. Es que hay mucha grama. ¿Dónde está? ¿Tú los miras, chiquilín? ¿O aquí? Vamos. Aquí están. No, no es nada, es un bioma, parece, ¿no? ¿O hay algo? Yo siento que hay algo acá, ¿eh? Algo acá al fondo. A ver. Si le damos por este túnel, pudiésemos llegar, tal vez. ¿Lo ves en el mapa? Parece. Saca la escalera y ponla ahí arriba, tal vez te deja subir. Ya no le di, ¿eh? Mejor me vine para acá. Vamos, a ver, parece que sí hay algo aquí enfrente, ¿eh? ¡Admora! Hay un túnel, bebé. A ver, voy por ti. ¿No será para arriba, Martín? Sí, me parece que sí. Picando en un mundo feliz. Hazme un mundo de caramelo. Tiene un algodón. Que los dulces caigan del cielo. ¡Las piñatas son! En el cielo las palomitas. Mira. ¿Le encontró? ¿Qué? Ah, pero aquí. Hachis, los mariachis, ¿eh? ¿Sí lo encontró? Hubo lag. No, hubo lag. Era lag. No, se veía como la cueva de arriba. Toda la cueva sí, de arriba. Sí, sí. Justo. Exacto. Hola, Annalise, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, vamos a regresar con muchos niveles para encantar cosas, ¿eh? Se me acabó mi piquito. ¿Cómo así? Sí. ¿Tienes para craftear? No tengo. Ah, ya, igual se me rompió, pero tengo aquí uno de piedra. Déjame ver también. ¿Te puedo craftear algo? ¿Y madera? Muchas gracias. Ay, casi me caigo. Si quieres, yo pico. Okay, okay, porque pico, el mío tiene infinitividad. ¿Acá ya estuvimos? No. ¿Dónde? Casi me caigo para acá. Cuidado, ¿eh? Cuidado, mucho cuidado. Me caí. Cuidado, no manches. Cuidado. Tú con la siempre te caes. Ya a ni ver. Porque traes tu paraguas. No, es que me va a matar un hombre lobo aquí. Ahí voy. ¡Hala! Sí, ¿no? Aquí es donde subimos. Aquí es la salida, aquí está. ¿Ya nos vamos? Subamos sí, de donde veníamos. Vengan acá. Aquí está la subida. Aquí podemos subir directamente hacia arriba, miren. Suben por el agua. ¿Dónde?
Nomás, no, no puede ser otra vez. Nomás presionen. Otra vez no, por favor. No, nomás presionen espacio, control y ya. ¿Control? Sí, ¿por qué control? Es porque control, con control suben más rápido. ¿Y hasta dónde hay que subir? Hasta arribísima. ¿Hasta arribísima? Sí. Acá. ¡No! Ah. ¡Dios! ¡Dios! No, no puedo, ¿eh? No aprietes ningún botón. No, nada más mantén más shift, presionado. No, el espacio y no muevas el teclado. Y si hay muchas gracias por el aire, ¿cómo estás? Es que me voy de lado. Mira, sí, vénganse. No, no, pero no. No muevas el teclado ni toques nada. ¿Cómo te fue? Aquí los espero. Eso, bien hecho. Vengan para no, acá. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Dios! ¡Se me cayó cuando estaba aquí! Es que, venga, es que me atoro, este. me atoro. Venga. Yo también acá me atoraba, pero si yo aprendí, tú puedes aprender, porque yo estoy bien pendeja. A ver. Suben para hasta acá, hasta, usted no deje de presionar, suba hasta arriba. Vale, Manuel, espera, muchas gracias, cuídate. No, no, no. Su- no, no voy a poder. A ver. Voy a intentar otra vez, ¿ok? Por ustedes. Suban hasta aquí. Sí, se puede. Hasta aquí arriba, suba. No,